¿Ahora? De Rosy Hernández, bienvenida. Flaquito, gracias por venir, mi hermano. Gracias por haber llegado. Cocinando con Irene, bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándome en mi segundo en vivo, ¿verdad? Hey Pitbull, buena onda, compadre. Ya gracias por estar aquí, compa Pitbull. Se te agradece, brother. Vero García, llegué, dice. Vero García, gracias por estar aquí, amiga. Guadalupe Pastrana, buenas tardes para todos. Dice, gracias, Guadalupe, por haber llegado. Vero García, Batres amigo, hola. Dice, hola, Vero. Vera, llegamos. Sí, muchas gracias por haber llegado. Gracias por estarme aquí acompañando, ¿verdad? Te los agradezco mucho, mucho por estar aquí en mi directo. No sé si se ve bien y me oyen bien. Deleitando la pupila, hola amigo, tres bendiciones para todos del chat. Dice, deleitando la pupila, muchas gracias por haber llegado. Cocinando con Jenny Michelle, hola, dice. Rosy Hernández dice, sí, gracias Rosy. Se te agradece, amiga. Gracias por tomarse el tiempo de pasar aquí a visitarme. ¿Qué onda? Saludos, hermano. Dice, ¿cómo nos va a platicar hoy? Dice, pues no sé, Pitbull. Pues no quiero tardar mucho porque no los quiero aburrir. Pero sí quiero hablar algún tema, algo de las preguntas que me quieran hacer, ¿verdad? Ya que para eso estamos aquí, para contestar, ¿va? Llegó Zona Califas Dance. Bienvenida, amiga Zona Califas Dance. Gracias por estar aquí. Laquito, gracias por haber llegado, mi hermano. Se te agradece de verdad. Y gracias por los que van llegando. Martín Rojas. Saludos, mi brother Martín. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias por tomarse un poco de tiempo y a pasar un ratito aquí conmigo. No es que no me voy a tardar mucho, va a ser un poco de tiempo, no va a ser como la otra vez de que me tardé casi 3 horas. No los quiero aburrir. Pero aquí vamos a estar. Vamos a ver quién más se une. Listo, mi hermano. Dice Martín, gracias. Gracias, mi hermano. Se te agradece de verdad. No voy a estar mucho tiempo. Llegué, dice. Saludos, va, te voy a compartir. Gracias, autismo. Gracias, la verdad te lo agradezco mucho. ¿Cómo, bro? Dice, si era rato de 12 horas. No, Martín. ¿Cómo va a ser reto de 12 horas, mi hermano? Nelly Ventura, hoy sí te vi, amiga. Hoy sí te vi. Hoy sí te ves bien. Ahí te puse ya tu traje para que no te vayas ya. Para que no te me desaparezcas de la vista. Nelly. Luna hermosa dice. Gracias por haber llegado. Los que vienen entrando. Gracias, gracias. No olviden dejar siempre su dedito arriba, ¿verdad? Les voy a agradecer muchísimo, muchísimo. No voy a estar mucho tiempo. Chapines. Mi hermano, hoy sí. Hoy sí te veo, mi hermano. Hoy sí te veo. Ya te puse también. Mariela TV. Saludos, sobrino. Dice, gracias, tía Mariela. Gracias, gracias gracias por haber llegado. Trip Califa, muchas gracias, brother, por haber compartido también. Trip Califa, yo no lo veo. Tía Mariela también me compartió. Gracias, tía. Se les agradece, de verdad. Yo no veo a Trip. ¿Dónde está Trip? Wow, a Trip sí no lo veo, solo veo a Nelly, pude ver a Nelly nada más. No te veo, carnal Trip, no te veo, no sé qué pasa. Pude ver a Chapines también, y Chapines ya está, ya listo. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo vas? Dice, pasada, estaba invisible. Sí, carnal, no sé por qué es que estabas invisible, pero ya te vi, hoy sí te vi, y ya te di la llave ahí. Y igual Nelly también la vez pasada estaba oculta y ahora ya la pude ver, ya le di la llave.
¿verdad? Nada más me falta mi hermano Trip Califas, de que no lo logro ver. No sé qué pasa. La verdad que sí está mero raro esto, ¿verdad? Vamos a ver quién más dice. Elías Uni, salud. Nelly dice: Elías Uni, gracias por haber llegado. Pues no sé, Martín, qué quieres sacar de plática o algo, porque tú eres bueno para sacar las pláticas. No sé de lo que quieran preguntar. No sé, Autismo la semana pasada dijo que quería. Un momento, quiero ver. Dice: ¿Qué onda, Batres? Dice: Luis. Gracias, mi hermano, por haber llegado, Luis. Gracias por estar aquí, carnal. Se te agradece. Un saludo para Guatemala, ya. Para mi lindo Escuintla, compadre. Ya sabe. Dice Camila y Josué Delgado. También llegó. Llegó Camila y Josué Delgado. Gracias, Josué, por haber llegado. Se les agradece mucho. Su presencia es muy, muy buena aquí en mi espacio, ¿verdad? Llegó la presidenta Didi también. Didi la hermosa llegó también. Gracias, Didi, por haber llegado. Somos capaces de Bello Millán. Dice: Hola, gente linda del chat. Somos capaces. Gracias por haber llegado. Vamos con todo, dice Josué. Así es, Josué. No sé. Usted quiere preguntar algo. Quería preguntar algo. No sé. Ustedes saben. La vez pasada. Denis también está aquí. Denis, gracias, mi amigo, por haber llegado. Los viajeros SB. Saludos, viajeros. Ahí estamos siempre con todos los poderes. Ahí estamos. Gracias, gracias por haber llegado y por estar dejando sus deditos. Llegó mi tío Rolando también. Soy nuevo, me invitan a la TV. Tío Rolando, gracias por haber llegado. Gracias, gracias. Saluditos y bendiciones para ustedes dos. Saben que se les aprecia mucho y los quiero mucho, mucho. Dice Martín Robles de Rolando, amigos, saludos, dice. Guadalupe, señor Rolando, dice, se está riendo. ¿Alguna vez has estado en México? Fíjate que sí, Pitbull, yo a lo más lejos que he llegado de México es al DF, y pues ya cuando venía, pues que crucé de un lado a otro. Pero he estado en varios lugares, ¿va? De México, en Hidalgo, en muchos lugares. He estado en Veracruz también, fui a dar una vuelta por Veracruz también. Y Veracruz es muy bonito, mi hermano. Las playas, wow. Mi respeto para Veracruz. Sí. Vamos a ver, ¿qué más dice? Saludos, Autis. Hola, Martín. Dice: Somos más bellos. Flaco 57, mamá. Hola, Michelle. Dice: Ya te dejé dedito, Batres. Gracias, viajeros. Se les agradece, mis hermanos. Gracias por estar aquí, de verdad. Con su presencia es bienvenida y me agrada mucho que mis amigos, pues. No me olviden, va. Ya que no me han visto constante en los directos, pero la verdad es de que me he alejado un poquito con el de Batres porque he tenido un poco de problema de que aparezco así oculto en varios en vivos, ¿verdad? Pero ahí ando con Chapines 4K y ustedes saben de que Chapines 4K es mío, ¿verdad? Y ahí andamos siempre apoyando a las personas, ¿va? Vale, en México, hola, dice. Marianita, saludos. Somos, que pases un abrazo, dice, saludos. Chapines, hola, dice Nelly. Nelly, no sé si Califas entró de verdad, la verdad no lo logré ver. Deseo que vuelva a escribir otra vez porque lo quiero ver. Quiero ver si lo logro ver aquí en el otro teléfono, pero aquí no lo pude ver. Solo a ti sí te logré ver y a Chapines, porque la semana pasada Chapines y ustedes no se podían ver. Entonces ahora sí. Vamos a ver, dice sus deditos arriba, hijos del sopilote desplumado. Esto, autismo, dice. Hola, corazón, una sazón princesa. Yo soy nuevo, dice. Rolando es nuevo, dice, por acá. No sé, la vez pasada, sí, la semana pasada pasó aquí, tío Rolando. Yo no me di cuenta, pero sí pasó, yo lo vi. Ya te digo, mi amigo Pitbull, me gustó Veracruz. Yo conozco por Veracruz, Villahermosa, Tabasco y Palenque. Son bonitos lugares, la verdad. Es muy bonito México, ¿para qué hablar? Chapines dice: Autismo, ¿de qué tiempo te voy a saludar?
Didi, saludos a todos los amigos de Batres, amigos, estamos para apoyarlo, dice, y al máximo. Gracias, Josué. Yo sé muy bien de que ustedes saben que conmigo tienen una amistad bien pura y sincera, y yo les agradezco, la verdad, por el apoyo que me han dado y los que me siguen dando apoyo. Es que uno solo no hiciera posible lo que es el canal de YouTube, ¿verdad? Ya que si no son los suscriptores, uno no es nada, ¿verdad? Mi novia trabajaba en Villahermosa, y sí, Villahermosa, Tabasco también, bien bonito ahí, Pitbull, Villahermosa, Tabasco, y como te digo, pasé por varios lados cuando venía de allá, de Guatemala, pasé por varios lados, pero he pasado pasé por ahí, por Palenque, por Villahermosa, Tabasco, Veracruz, el DF, luego a Torreón, y luego a Piedras Negras, Coahuila, muchos lugares, la verdad. El puerto de Veracruz, uff, dice, para tomar un café al lado del mar, dice Martín. Así es, Martín. Muy bonito, la verdad, a mí me gusta Veracruz. Yo tengo mi credencial para entrar a México. Yo puedo entrar tranquilo. Yo tengo credencial mexicana, ¿verdad? Por el trabajo que he tenido allá anteriormente en Guatemala, ¿verdad? Elías Portillo dice, bienvenido, mi hermano Elías. Gracias por estar aquí, mi hermano. Te agradece, la verdad. Amigos, estamos a favor de los amigos chapines, y amigos, estamos contra todos los que hablan mal de los chapines. Hermanos de Guatemala son muy especiales, no al racismo del país. Así es, hermano Josué, no. Hay que ignorar esa clase de personas, ¿verdad? Ya que no es fácil, pero igual, ahí estamos. Dani Sebas también se hizo presente. Dani Sebas Blogs, Receta de Mari. Hola amigos, saludos. Receta de Mari, gracias por haber llegado. Elías Portillo. Lili, hola Batri, saludos. Hola Lili, bienvenida. Gracias por haber llegado, la verdad. Muchas gracias a todos los que están aquí y todas las personas de que vayan a llegar, los que me han dejado su dedito. La verdad se los agradezco mucho, de todo corazón. Gracias a tía Mariela por haberme compartido también, a Califas también, mi hermano Califas también me compartió ahí, gracias. Zona Califas Dan dice, hey, tenías que entrar con mi hermano Tri, porque en el otro no te pude ver, hermano, la verdad no te pude ver. Dice Zona, dice, bueno, tal vez acá me ves, dice Califas, la verdad sí lo siento, mi hermano, fíjate que a Nelly sí la pude ver. Pero no sé por qué a ti no te pude ver, y a Chapines también, que tenían el problema la semana pasada también, y yo los pude ver, la verdad. Huevo Zulito dice, receta Mari, deditos arriba, amigos, son gratis. Gracias, receta de Mari, gracias, gracias. Margarita Beltrán, bienvenida, mi amiga, gracias, saludos hasta El Salvador y un abrazo fuerte. Espero la niña Fabi y Camilita estén bien, ¿verdad? Y les mando muchos abrazos. Daniel dice, quiero dos piezas de... ¿Qué te pasó, eh? Nos parecemos, él y yo, dice. ¿Quién? Mi hermano. ¿Conmigo no? Ah, no. Nos parecemos, dice. ¿Con quién te pareces, Califas? ¿Quién te preguntó algo ahí? No sé. Pitbull de Novales, ¿en qué trabajas ahora, bro? Dice, fíjate, Pitbull, de que yo aquí, aquí donde estoy ahora, yo estoy trabajando en lo que es una compañía de remolcar vehículos, o sea, trabajando para una aseguradora de carros. Entonces aquí nos mantenemos cubriendo el área, ¿verdad? Recogiendo carros, a veces accidentes o por cualquier problema, ¿verdad? Nosotros ahí andamos siempre recogiendo los autos. Y los llevamos a lo que son talleres y todo, ¿verdad? Dice Lini Low, llegó también Lini, gracias por haber llegado, Lini. Se te agradece de todo corazón, gracias. Dani Sebas dice, Michelle, por la misericordia de Dios, bien con salud, dice.
Así es, el problema, sí, el problema está grande en lo que es Centroamérica, bueno, más en los países de, que han afectado demasiado, es en Guatemala y El Salvador, no sé por qué, pero ha afectado mucho ese lugar de ahí, ¿verdad? Pero gracias, Lini, gracias por haber llegado, la verdad. Estoy bien agradecido con cada uno de los que vienen llegando. Gracias, Tim, yo quiero bailar ese Didi. Vayan allá al otro, a la otra casita de Trip Califas, que ahí va a estar bueno. Orlando Tequechita dice. Batres, estoy como tú, dice. Orlando Tequechita, estoy como tú, dice. ¿Cómo, brother? Michelle, saludos, dice. Iris en España, hola, soy nueva, dice por aquí. Iris viviendo en España, saludos. Gracias por haber llegado. Gracias por estar aquí. La fresa asesina también. Ahí llegó la fresa asesina. Saludos, fresa. Se te agradece, hermano. Martínez, saludos, bro. Zona Califas, saluditos. En unas 2 horas y media vamos a estar. Sí, en 2 horas y media va a estar abierto ahí el otro changarro de Trip Califas. Zona Califas Dance. Ahí los invito para que lleguen ahí a acompañarlo a él, ¿verdad? Y dice, mi Mariela, sabes que te quiero mucho, dice Lini. Saludos, Michelle. Pues no sé, dice Orlando Tequechita, es que por aquí, si ves, entre con la de siempre, no me veía, soy un bro. Fin de semana, DJ. Ok, ya entiendo. Gracias, gracias de Orlando, gracias por estar aquí, mi hermano. Ya, hoy sí ya me entró el 20, ya, mi hermano. Ya me entró el 20, sí. Hoy sí ya me acordé y ya no, se me va a olvidar. Michelle, Batres, hoy te siento muy serio, dice Didi. No, hombre, Didi, no, estoy normal. Estoy muy normal. No sé, la verdad es que no, la verdad es que no me he sentido bien. He tenido unos problemas y todo, pero más sin embargo ahí vamos echándole ganas, ¿verdad? Pero por eso es de que me he alejado un poco de también de los en vivos, no he llegado al de Tío Rolando, a varios, no he llegado a varios, la verdad, sí. Los Mejías en Acción y Sol, amigo, ya te dejé mi huellita. Gracias a los amigos en Acción, gracias, gracias. Los Mejías, perdón, en Acción, gracias. La verdad es que he tenido muchos problemas y pues sí, me ha afectado un poco, ¿verdad? Y otra cosa que quería decir es de que el logo de mi canal, por si mucho, ya está cambiado también el logo y el banner. Otro nuevo que le puse, ¿verdad? Dice Martín. Bates, échate una calor. Gracias, Martín. Excelente. Eso sí, tal vez sí, pueda de que sí haga falta eso, Martín, la verdad. Lili también se dio cuenta, dice. Sí, lo siento, la verdad, si yo me ven cambiando, no es por otra cosa, de nada, sino que pues espero me comprendan, porque no ha sido nada fácil para mí. He pasado con unos días así pesados, ¿verdad? Espero la verdad me comprendan. Ustedes saben de que yo valoro la amistad de cada uno de ustedes y la verdad de que no me siento bien y por eso a veces prefiero no ir porque pues no me siento bien, la verdad. Y la verdad que a tía Mariela y a tío Rolando les pido oración de verdad por mí para que todo esto que siento pues se termine, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con los videos de parodia? Fíjese, también ahí, tío Rolando, pues creo que pues ya no voy a seguir haciendo videos tampoco de eso. No sé, la verdad no me he sentido bien y pues, y no me gusta así como que, bueno, o sea, yo no puedo trabajar. ¿Cómo le explico? No quiero seguir haciendo esa clase de video porque quiero trabajar solo, ¿verdad? Entonces quiero ver qué dice Dios, ¿verdad?
Entonces, pues yo les pido la verdad que me comprendan, a cada uno que me comprendan de corazón, les digo, de que para mí todos son iguales y yo los valoro mucho por la amistad. Y la verdad me siento mal porque no es fácil, ¿verdad? Pero espero en Dios de que todo vaya para bien, ¿verdad? Y le pido ahí a tía Mariela y a mi tío Rolando que siempre me oren por mí, ¿verdad? Ya que no es fácil, la verdad. Bates, perdón por la persona que te comentó muy feo en mi video, dice, pero no estoy de acuerdo en esa señora que te quiso ofender, dice. Sí, no, la verdad no le pongo mucha importancia, tío Rolando, la verdad, pues estas personas están mal, entonces yo nada más solo me río nada más de esta clase de personas, ¿verdad? No es nada fácil, la verdad. Pero ahí estamos siempre para seguir adelante, ¿no? Si me digo, algo le pasa, dice. Chulumuyo dice, bienvenido Chulumuyo García. Gracias, mi hermano. Bates, mi chavín favorito, dice, te mando un abrazo de fortaleza. Gracias, Didi, la hermosa. Se te agradece, la verdad. María dice, mi hijo Bates, dice, Dios te bendiga y te dé fuerza para que sigas adelante en mis oraciones. Gracias, tía Mariela. La verdad que sí lo necesito mucho porque hay veces de que sí, yo me he decepcionado y he dicho ya no. He pensado en desaparecer el canal y todo. Pues me ha entrado esto a la cabeza y pues por eso fue que yo me he alejado un poco. Y a veces me viene a la mente y digo yo esto. ¿Qué pasaría si yo no puedo monetizar mi canal por alguna razón y ahora tengo el problema que no me ven? Y pues la verdad, eso sí me pone a mí mal, entonces no sé qué vaya a pasar de verdad, pero pues ahí estamos por el momento echándole ganas, ¿verdad? Bate, tú eres muy cómico y no necesitas a nadie en tus videos, creo que tú puedes hacer tu propia parodia. Déjame decirte que yo me reía en esos videos por tu personaje, sobrino. Dice, gracias, tío Rolando, gracias, la verdad. Esas palabras me levantan un poco, ¿verdad? Ya que uno hace los videos, pues y a veces las personas, pues hay personas que le gusta, hay personas que no le gusta, le gusta diferente tipo de videos, pero más sin embargo, uno tiene que hacer y hacer lo que uno puede, porque no puede hacer, demostrar más si uno no puede, pues, ¿verdad? Dice, amigo, algo le pasa, dice Camilo y José. Batres, dice Martín. Batres, aquí se encuentra de todo. Lo importante es que tomes todo con madurez y lo uses para crecer. Sí, así es, Martín. Sí, la verdad que sí. Pues aquí estamos siempre parados, ¿verdad? Ánimo, Batres, dice. Ánimo, Batres. Siga adelante, por favor. Dios está con usted, hermano. Y deleitando la pupila. Deleitando la pupila, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. He estado así como que sin ganas de nada, de verdad. Lucía Belis, gracias por estar aquí, amiga. Gracias. Gracias por llegar. Ya les digo, hay veces de que yo he estado así como que no. Ya les digo yo de ya decepcionado, de que ya no. A veces digo yo, bueno, voy a regalar, voy a terminar regalando mi canal, porque la verdad, pues los problemas. Y por eso es de que yo me he alejado un poco, ¿verdad? Entonces, pero voy con todo, la verdad, con el apoyo de ustedes, yo se los voy a agradecer mucho siempre, la verdad. Bates dice, yo conozco tu problema, pero Dios sí lo conoce, dice, algo está pasando, que Dios te ayude, te dé fortaleza, te pueda, vas a, ¿cómo es? Fortaleza, pues vas a seguir adelante, dice Lini, gracias. Gracias, la verdad, por tus bellas palabras, Lini. Y pues sí, si han notado cambio en mí es por cosas de que han pasado en mí, ¿verdad? Pero no porque yo, la amistad de ustedes, yo la tengo muy presente y yo la sigo, ¿verdad? Chapinos Unidos dice, jamás agradecido. Así es, tía Mariela. Claro que sí, dice, hay buenos momentos y malos momentos en la vida. Es verdad que llega a afectar, dice, los comentarios, pero no hay que hacer caso, dice. Así es, amiga Iris. Así es muy cierto esto porque
si uno lo toma muy a pecho también, pues no es bueno, pues. Yo por eso esos comentarios, pues igual, no les pongo importancia, ¿verdad? Dice Neri, así es, amigo, pero sabes, no prestes atención a dirán alguien de todo tuyo, amigo. Dice, gracias, Nelly. Gracias a los que están aquí, agradezco su presencia. No olviden sus deditos arriba, dice Autismo, gracias, Autismo. Michelle dice, ánimo, amigo Atriz, dice, no te dejes, no tengas, amigo, dice, recuerda siempre, los obstáculos deben vencerlos. Mi cuenta con nosotros, a mí, hermoso, dice, amigo hermoso, gracias, Michelle Deras. Gracias por tu apoyo, amiga, gracias, gracias. Amiga, amigo dice, yo lo apoyo a usted, amigo. La verdad, hay muchas veces que pase a eso, que dan bajones, pero tenemos que seguir adelante cuando andemos en la nueva, como Jet, igual cuando andas trabajando. Ese, así es, amigo. Amigo Camilo José Delgado. Juan Gutiérrez dice, hola, mi amigo Bates. Juan Gutiérrez, bienvenido, mi hermano. Te entiendo cómo te sentiste, amigo, dice, los viajeros. Así es, viajeros. Hay veces de que uno tiene altos, bajos, pero, sin embargo, hay personas de que sí lo apoyan a uno bastante y eso es lo que uno lo ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Dice Lini, fuiste y has sido tú quien me empujó cuando me he querido caer. Qué ánimo, no puedo desanimar, dice, mi mano derecha cuando has estado en mi caída, dice, así, ánimo, venga de aquí, ya no te vayas, dice, ya no te vas. Gracias, Lini, la verdad. Estoy bien agradecido también por las personas de que me dan esta clase de comentarios y lo ayudan a uno bastante, la verdad. Dice Dani, pues amigo, ya pasarán los malos momentos, por eso la vida es bella, porque gracias a los malos momentos disfruta más. Es cierto, Dani, es cierto eso. Sí, porque la gente siempre habla de quien o mal, dice, importa, dice, siempre es continuar. Aquí estamos todos para ti, dice Michelle Deras, gracias, Michelle. Batre sabe que lo aprecio mucho, dice, sí, Didi, gracias, gracias por la amistad de cada uno, la verdad. Muy agradecido, de verdad, por la amistad de cada uno. Y créanme que yo no quería hacer en vivo, ya no tenía ánimo de hacer nada, la verdad. Me sentía así, sin ánimo de nada. Y hoy fue imprevisto, fue que lo abrí el en vivo, la verdad, porque no planeamos nada con Trip Califas, nada, nada. Entonces, pero aquí estoy, platicándoles, y no para dar, no para dar lástima de nada, sino que y es solo porque pues han notado varios cambios en mí, no es porque yo haya querido cambiar, sino que me están afectando un poco los problemas, ¿verdad? Pero ahí estamos, vamos para adelante. La vida es así, dice, un cochumbambe, somos Espacio Bello de Milián, dice, saludos, Verón, gracias a todos por su apoyo, amigos, dice, sí, tía Mariela, yo me siento bien feliz porque la verdad, muchas personas me han brindado su apoyo y estoy muy feliz por eso, la verdad. Y hay veces de que sí, como les digo, he tenido. ¿En serio, Celina? Wow, Celina, muchas gracias por estar aquí, amiga. Wow, tú sí. Terminaste de arreglar mi en vivo, la verdad. Celina, muchas gracias, amiga, por estar aquí, la verdad. Me siento muy feliz porque eres una buena amiga también y me has estado apoyando mucho, ¿verdad? Y de verdad te agradezco por tu presencia, Celina. La verdad, eres una súper amiga. La verdad, te lo agradezco mucho de todo corazón, te lo digo. Y gracias por estar aquí. Los viajeros de CB dice, hey, amigo, cuando te apoyas, te frustras, dice, pero hay que animarse y seguir adelante. Dice, así es, viajeros. Saludos, Optimo, mamá, dice Camila. Audi, saludos, dice, llegó Audi, también llegó Pulgarcito. No los vi, mis hermanos. Gracias por estar aquí, la verdad. Su presencia me hace muy, muy feliz, la verdad. Y dice que estamos en las buenas y en las malas. Dice Autismo, gracias. Gracias por tus lindas palabras, amiga. Michelle de Pulgarcito, saludos. Verdad. Digamos siempre adelante. Sí, Celina, créeme que. Guau, ahorita que vi tu nombre, créeme que me siento muy feliz porque pues estás apartando un poco de tu tiempo para venir
a escucharme y pues estar aquí conmigo. Dios te bendiga, Selina, y gracias porque me has ayudado mucho, en serio. Se te agradece, te aprecio mucho y bien lo sabes. A Noé también, Noé Pleites Blog, son unas grandes personas y los estimo bastante, la verdad. Y pues tu presencia me alegró un poco, la verdad, Selina. Muchas gracias por estar aquí, amiga, y se te agradece de todo corazón. Selina, hola, dice tía Mariela, te está saludando ahí. Camila y José Delgado, saludos, dice Audi Street, gracias, mi hermano, por haber llegado. Audi, muchas gracias, brother. Sé que muchos están aquí porque tienen a veces algo que hacer, pero más sin embargo, aquí están apoyándome, echándome palabras de aliento y todo para seguir adelante. Ya que la verdad es que sí, lo que es, he estado un poco bajo y pues no he querido seguir haciendo ya lo que estaba haciendo de videos, ¿verdad? Pues no sé, tal vez pueda que vaya a hacer diferentes videos o algo, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí viendo qué se puede hacer, ¿verdad? Celina, gracias, la verdad te lo agradezco, amiga, por estar aquí. En serio, ya, solo porque me da pena llorar, pero la verdad que Celina, una gran amiga del Salvador y mi respeto para ella, porque cuando yo le pedí la mano, ella nunca se echó para atrás y pues yo le agradezco y así he encontrado muchas personas de que nunca se han echado para atrás, la verdad. Nunca me han dicho, no, 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 no. Yo hace mucho enteré y te salvé porque te iba a dar un... Orlando dice, Orlando, gracias por haber llegado, mi hermano. Ya, hoy sí ya me entró el 20, brother. Sí, la verdad es que con la otra pues no te puedo ver, hermano. No sé qué está pasando, pero por eso es de que yo entro a veces a los chats con la otra cuenta también. Entonces, suspira, bates, toma agua. La verdad de que la semana pasada yo estuve así como con un poco de ánimo y todo, pero hoy sí espero que me comprendan, pero la semana pasada pasaba por aquí full edición también y full edición, mi respeto, es un canal de que yo no creía que iba a pasar, pero pasó. Y Selina también. Aquí está Audi Street también, de que son grandes, ¿verdad? Pero se los agradezco por su presencia. Y gracias por demostrar la amistad que me tienen, de verdad. Cubierto como... Sí, cabal, eso es autismo, así es. Leonor Ramos dice, Chulumuyo dice, saludos a todos, gracias por apoyar al amigo Batres, dice, Chulumuyo, gracias a ti, mi hermano, siempre, porque me has ayudado un montón también, y juntamente con Josué y los amigos del grupo, la verdad, son unas grandes personas, y la verdad, en esto de la plataforma, yo he encontrado muchas personas de que son muy especiales, y estoy bien agradecido con cada uno, porque han tomado en cuenta y han estado ahí apoyándome y dándome palabras de aliento, ¿verdad? Gracias a ti, sí, estamos para apoyar uno con otro, dice, en lo que puedo ayudo a Celina, muchas gracias, amiga. Yo sé muy bien de que eso es así. Y te conozco bien, bien, amiga, y muchas gracias ahí por siempre ayudarme y por animarme, ¿verdad? Por aquí vi un mensaje de Martínez. Lo que hagas, lo harás bien, bro. Y si es casualidad que antes, donde estés, tu trabajo y tu esfuerzo te costó. Y aquí tienes tu público y familia. Te apoyamos. Saludos, hermano. Gracias, Martín. Esas palabras son las que a mí me levantan, la verdad, el ánimo, ¿verdad? Sí, la verdad, soy una gran persona, pero soy algo gordito. Te gocé. Ya va con sus cosas, Josué. Betty, Leonor. Mi amiga, saludos y un abrazo hasta Italia. Gracias por estar aquí, Betty. Se te agradece, amiga. Bienvenida, bienvenida para escucharme un poco aquí y tomarte un poco de tiempo para ver para llegar aquí a mi en vivo, ¿verdad? Se te agradece, Betty Leonor. Gracias, gracias por todo.
Ya les digo, Chulumuy, hola, saludos, dice tía Mariela. Sí, tía Mariela, yo deseo, la verdad, que de verdad que sí, necesito que oren por mí mucho, mucho, mucho. Oren por mí, por mi tío Rolando también, dígale que oren por mí, porque la verdad que sí, he tenido bajos y todo, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos para seguir adelante. Nelly, a mí, dice moza, dice. Saludos, autismo, dice Raúl Salinas. Betty Leonor, gracias. Sí, Betty, gracias a ti, amiga. Gracias, gracias por haber llegado. La verdad, estoy muy agradecido porque se toman de su tiempo para estar un ratito aquí conmigo, ¿verdad? Y los que no hayan dejado sus deditos, pues váyanmelo dejando, por favor. No, no se lo lleven porque es pecado. La verdad, estoy muy agradecido por cada uno, por la presencia de cada uno. Dice Orlando Chiquita, dice, me dijo que iba a poder. Estar hoy, le dije que hoy iba a tomar solo. No, 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 Orlando, ya sabes, brother, ahí estamos. Dani Luca dice, te dejo el espacio, búscanos de todo un poco, dice Chapín, saludos, dice Dani Lucas, gracias. Te dejo el espacio, búscanos en todo un poco, Chapines, dice, saludos, dice. Saludos, Chapines GT, Churumuyo, Chapines 502, el número y verdadero crack, dice. El número uno y verdadero crack, dice. Así es, Churumuyo. Es un crack, Chapines, de verdad. Yo estaba esperándole en vivo de Chapines y nunca lo hizo ya. Yo quería ver a la Esperancita ahí presente. Sí, autismo, la verdad. Celina es una buena persona y es una gran amiga, la verdad, porque nunca me dijo no, no te ayudo, a pesar de que ella es una grande, ¿verdad? Y nunca dijo no. Y más sin embargo, pues no dudó en apoyarme. Gracias a todos por el apoyo que le están dando a mi hermano Batres. Sí, flaquito, muchas gracias a ti también, mi hermano, porque tú también apoyas demasiado lo que es mi persona, ¿verdad? Y te lo agradezco mucho, flaquito. En serio, te lo agradezco de corazón, mi hermano. En serio. Aquí entre amigas con Edith Dog dice, buenas tardes. Dice, aquí entre amigas, saludos. Edith, apareció Edith. Wow. Yo no me había dado cuenta. Gracias, Edith, por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Meño TV, saludos, mi hermano. Compameño, saludos, brother. Gracias por estar aquí un ratito conmigo, ¿verdad? Ya que esta vez pues no los quiero aburrir mucho, no quiero estar mucho tiempo porque se me pueden aburrir, entonces vamos a estar un ratito más y nos vamos a despedir, ¿verdad? Meño, buenas tardes, dice para todos, dice Meño, gracias Meño por haber llegado, mi hermano, se te agradece. Aquí con Edith, lo dice a todos los de chat, Edith, wow, estás aquí. Muchas, muchas, muchas personas ya te extrañaban, Edith. Ya ahí preguntando por ti, qué pasa con Edith, qué se hizo. Y pues te doy gracias por haber pasado aquí conmigo un rato a saludar, ¿verdad? Dice, Mayito, te veo, dice, te tengo corriendo en el TV, bro, dice, pero estoy acomodando el. Sí, está bien, Califas. Sí, está bien, brother. Muchas gracias ahí por tu apoyo, mi hermano. Gracias, gracias y ojalá que pues que lleguen las personas ahí contigo, ¿verdad? A tu espacio ahí, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que sí. Ya dejé mi dedito, no se los olvide. Ya dejé mi dedito, dice, no se les olvide, dice. Sí, Betty Leonor, muchas gracias, amiga. De nada, amigo Batre, dice, es un placer estar por aquí. Sí, la verdad que sí, Edith, yo he visto muchas personas que preguntan por ti y eres una gran persona, la verdad, no sé por qué fue que te habías desanimado y todo, pero gracias a Dios ya estás de regreso y pues pasaste a visitarme, ¿verdad? Muchas gracias. Ya que no pudiste estar en el primer en vivo, pero aquí estás en el segundo y eso vale mucho. Gracias por pasar, amiga. Matías, gracias por sus likes, dice Martín, gracias, 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 brother, por estar pendiente ahí de todo. Meño Michelle, salud, dice, salud Josué, dice, por ahí viene alguien más, Batres, dice, autismo, ya me imagino quién es, ya me imagino quién es.
Vamos a ver. Vamos a esperar a ver quién es. Aquí con Mayra, saludos. Mariela, aquí con Mayra, gracias. La semana pasada fuiste la primera que llegaste, amiga, te lo agradezco. Y pues aquí estás todavía, me estás demostrando que sí, me estás apoyando, mi amiga, y te lo agradezco mucho, de verdad. Lini, muchas gracias por compartir mi video, amiga, te lo agradezco. Gracias por compartir mi en vivo y eres una especial también, ya lo sabes. Catrachita Esther. Wow, Catrachita Esther está aquí también. Hola, Batre, saludos, bendiciones. Dice Catrachita, gracias amiga por haber llegado. Te lo agradezco mucho de corazón. Gracias por estar aquí brindándome un poco de tu tiempo, ¿verdad? Gracias por pasar, Compameño. Y pues todos los que están aquí, los agradezco de corazón, de verdad. Son muy especiales. Variedades, por Dios santo, ya faltaba ella. Variedades, tú faltaste la vez pasada, pero hola, llegando tarde, Sebates, es con un gusto estar aquí. Variedades, como siempre, ¿qué se puede hacer, verdad? No te podemos cambiar, amiga. Variedades, gracias por estar aquí, amiga, bienvenida. Se te agradece. Llegó, dice, wow, ese bates amigo, aquí estoy. Variedades, muchas gracias, gracias por estar aquí. Se te agradece de todo corazón. Estoy muy agradecido por cada las personas que están aquí apoyando mi directo, ¿verdad? Yo pensaba que no me veías. Gracias, bates. Perdón, Mayra. Aquí con Mayra, perdón, la verdad, sí te veo, pero he estado como que platicando un poco y pues se me pasan los comentarios y a todos los que no haya saludado, les pido perdón y les pido disculpas, la verdad. Pero aquí estamos, siempre saludándolos. Lástima que no tiene super chat, dice, no, porque ahorita mismo te mando el dólar que tengo a la cuenta, mi amigo, va a tenerlo. No, hombre, Audi Street. Esperemos en Dios de que pueda monetizar, mi hermano, porque si no puedo monetizar, ahí sí nomás llegué, hermano. Si no monetizo yo mi canal, lo desaparezco, te lo digo, porque es un esfuerzo que estoy haciendo y como para que no se pueda, la verdad, lo desaparezco, en serio. Salvadorín, dice variedades. Wow, ninfa, Juan. Hola ninfa, bienvenida por estar aquí amiga, gracias, gracias por tu presencia. Saludos hasta Puerto Rico. Gracias por estar aquí ninfa, se te agradece de todo corazón y la verdad me alegra mucho la presencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Variedades, luego Flaquito Bello, ¿cómo estás? Aquí con Edith dice variedades, hola, ya ves variedades, todas te extrañaban, la verdad, todas preguntaban en variedades. Y variedades, y variedades. No, perdón, y Edith. Perdón, Edith. Y Edith no, nunca la mirábamos. Entonces todas las personas estaban preguntando y ahora ya te vieron y ahí te están saludando todas. Guachita, dice Batre, llegué a dejar mi. Que sepa que te quiero mucho. Dios te bendiga y corazón. Gracias, guachita. Se te agradece de todo corazón. Gracias, gracias por el apoyo. Betty dice, hola Didi. ¿Qué tal? Dice Betty. Hola, Azul. Dani Seba dice, me lavas la ropa y ya salió del sol. Didi, ya me lavaste la ropa, ya salió el sol, dice. Aquí seguimos, dice hermano. Sí, gracias, Pitbull, por haber por seguir aquí, mi hermano. Se te agradece. Se te agradece de todo corazón, mi hermano. Y gracias, guachita, gracias por tu presencia, hermosa. Gracias. Ninfas. También, muchas gracias, Ninfa, por haber llegado desde Puerto Rico. Así se dice, ¿verdad, autismo? Puerto Rico. Gracias por estar aquí a todos. La verdad que con su presencia me hacen feliz, la verdad. Dice Raúl Salinas, Didi Hermosa. Dice Commander Air Force. Dice, saludos, flaco. Bendiciones para ti y tu familia. Dice, Patria, este papi. Wow, hoy día me sacaste una risa. Wow. Hoy sí, me sacaste una risa, autismo. Ay, ay, ay.
gracias por estar aquí, mis amigos, se los agradezco mucho, de todo corazón, la verdad. La semana pasada Autismo dijo algo ahí de preguntas, pero no hay, solo pues Pitbull ha preguntado, y la verdad pues, no, pues está bien porque no vamos a tardar mucho, como les digo, porque no los quiero aburrir, la verdad no los quiero aburrir. Comando el Fuego, Autismo, saludos, dice Chapines. Sentenciado, va a tener. Sí, Chapines, ya me sentenciaron de una patada, dice, y me manda a la lona de una vez. Veterinario se ríe, comando saludos, dice. Abdi, hola, saludos, dice tía Mariela. Ella solo es de apoyo. ¿Cómo así? Gracias. Ella solo es de apoyo. Gracias, variedades, por estar aquí, la verdad. No te pongas nervioso, Batres. Dice, no, amiga, yo no estoy nervioso. La semana pasada sí estaba así como que, wow. Casi me tomé como 3 botes de agua. Porque sí estaba que, uff. Pero hoy no, hoy estoy bien, estoy tranquilo, aquí estoy pasándola bien, leyendo los buenos comentarios de las personas que verdaderamente me estiman mucho, ¿verdad? Dice, Bates, bueno, pero quiero, háblele del tema. ¿Quieres hable del tema? ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cómo llegué? Bueno, primero, pues, me tuve que venir, como muchos nos hemos venido desde allá del país de uno, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a uno? De mojarra, ¿va? Pero sí, tuve que pagar el coyote para poder pasar todo México. Wow. La verdad es una historia bien larga de que eso los va a aburrir demasiado, entonces sería bueno no tocarla. La semana pasada hasta los dientes temblaba, variedades. Batres, eres un gran amigo que siempre está apoyando a muchos. Dice, sí, variedades, muchas gracias. Lazos TV, mi hermano, gracias. Gracias por pasar, mi hermano, saludos. Dice, Batres, saludos, amigo. Dice, gracias, Lazos TV. Te agradece por tu presencia, mi hermano. OR, llegó OR también. Saludos hasta, ¿dónde es? Japón, ¿verdad, mi hermano? Saludos, mi amigo OR. Gracias por estar aquí, brother. Se te agradece un montón por tu presencia, la verdad. OR dice que es del Japón. Dice, cada vez que me saluda por allá en otro chat, dice, va a tres saludos desde el Japón. Dice, entonces por eso le digo, pues saludos hasta Japón. Dice, qué alegría leerte, mi hermano. Un abrazo. Dice, OR. Dice, ninfa. Ninfa, se suponía que era solo, ¿cómo es? Para eso era en vivo, pero dice que vamos a debería hacer un like contando su historia. No había leído a Ninfa, perdón. Sí, dice Ninfa, pero se suponía que eso iba a contar aquí. Nos vamos a aburrir, dice. Dice que no, dice. Historias del recorrido de Centroamérica a los Estados Unidos. Sí, nos interesa tu historia, va a traer ese camino hasta acá, dice. Deberías de contar tu historia, dice Ninfas. Lini Low, saludos, bendiciones, variedades. Bueno, la verdad, yo no quiero porque la verdad los puedo aburrir y pues ya me va a resultar quedando con tres o con uno. Pero bueno, no importa, ¿verdad? Dice, si algún día nos compartes tu historia, encantado de escucharla, Bates. Dice, Michelle Deras, gracias. Y todos días estreno corriendo desde mi país, hago su salida y vuelta ese mismo día. Si Bates, toma tu tiempo para contarlo cuando te sientas bien, dice Lini. Gracias, Lini. Variedades, nuestra hermosa, ¿dónde dejaste a mi hijo? Variedades, como siempre, tía Mariela, ella anda siempre queriendo ser soltera en todos los en vivos, va, y se le olvida a su hijo, ¿verdad? Entonces, pero personas que le ponen la
arroba antes del nombre, le sale de color anaranjado ese. Vale, tú te preocupes, dice, lo que podemos hacer es dormir. Ya solo faltaba variedades nada más. Ya solo faltaba nada más variedad. Ay. De todo 504, saludos, brother. Saludos, gracias por estar aquí, brother. Te agradece. Variedad dice, blog Michelle, saludos. Martincito, no le des malos consejos a mi sobrino Bata. ¿Qué dijo este Martín? No lo alcancé a ver. Compartan esto, empieza, dice Lini. Wow. Aquí se quedarán lo importante. A mí me encanta escuchar tu historia, ese. Bueno. La verdad es que, como les digo, no los quisiera aburrir porque es demasiado largo y ya casi llevamos una hora. Pero yo creo que tal vez para la próxima lo voy a contar. Se los puedo prometer mucho, mucho, mucho. Para la próxima ya les puedo contar, nada más que alístense con sus preguntas y todo lo que quieren saber, porque todo lo que se pasa en México se sufre un poco, ¿verdad? Hasta que uno llega aquí a este lado, ¿verdad? Dice Ninfa, si ya cuando vaya a encontrar te aviso, porque sí es larga ese. Sí, la verdad que sí es muy larga y pienso de que compartió tu. Gracias, Audi, por compartir mi en vivo, brother. Se te agradece. Yo trepo las patas y traigo para la próxima. Vas a traer por popcorn. Dice, vi, disculpa, dice. No lo cuentes, Patricito, hazlo en video si quieres, dice. No, sí la voy a contar en un en vivo, pero va a ser en la próxima, porque la verdad, como les digo, es demasiado larga y no quiero aburrir a nadie, la verdad. No los quiero aburrir, nada más de que es un poquito larga. Porque es bastante, bastante lo del recorrido que se hace. Son historias de superación, dice. Exactamente, Ninfas. Exactamente. Dice, no lo cuentes. Ok, hola. El místico Raulín, saludos. Místico Raulín, saludos. Dice, y dale con el aburre. Ay, dale con el aburre, dice. No, la verdad es que es un poco larga. Exacto, Beatriz. Sí, la verdad que, fíjate que, bueno, nosotros sí, bueno, no, todas han sufrido de diferente forma la llegada aquí a Estados Unidos y pues no todos han pasado por lo que, porque diferentes personas, ¿verdad? Pero lo que es, soy yo, wow. Me tardé mucho perdido en el desierto, 6 días, 6 noches. Caminando día y noche, la verdad es bien pesado eso. Título de la historia de Batres Blog dice: Exacto, la próxima. Spider-Man Rowling dice: Saludos. Gracias mil, dice: Estoy dejando más like. Dice: Gracias, Spider. Gracias por tu presencia. Yo siempre he tenido miedo de irme. Sí, la verdad es que sí, Didi. Mira, yo les soy sincero, la verdad. Yo, como no es porque yo sea The Black Rowling, dice, hola. Gracias, brother, por estar aquí. Yo no es porque sea envidioso o algo, pero Chapines aquí está también y Chapines puede decir las cosas de que él sufrió y las cosas que yo he sufrido. Entonces una veces no quiere ver el mal en otras personas, en otros amigos de que están allá en el país de uno. Y uno está siempre diciéndoles, miren, yo les aconsejo, no vengan porque la situación está mal, que esto les va a pasar o les va a pasar esto. Pero a veces piensan de que uno lo hace
porque es envidioso o porque ellos piensan de que uno, ellos no quieren que vengan acá, y la verdad no es eso, sino que uno, porque lo ha sufrido, uno lo ha sufrido, y por eso es de que se los dice. ¿Para qué? Para que ellos no pasen por lo mismo, porque en serio, lo que se necesita para pasar ese gran camino es un aguante, y yo llegué hasta con los pies reventados aquí, créanmelo, y la verdad no es nada fácil, no es nada fácil. Dice Audi, dice la hermosa, si te sale la oportunidad, no pienses mucho, si solo encomiéndate a Dios. Primero Dios, siempre he dicho que si siempre que vaya a algún lado, vaya a abrir las mejores puedas para irme volando. Es así, es, y es 1000 veces mejor que no ir en venirte sufriendo en el camino. Créeme que para una mujer es más difícil, amiga, en serio. Para una mujer, wow. Romers está aquí también. Romers, mi amigo, gracias por haber llegado. Romers, se te agradece, mi hermano. Un abrazo hasta donde te encuentres, mi hermano Romers. Yo sé, amigo ese. Bueno, como les digo, bendiciones para ti, mi brother, dice Romers. Bendiciones para ti, mi brother, dice Ore. Como les digo, la verdad de que yo aconsejo a las personas para que no hagan esto, porque esto es una decisión que uno toma, y a veces, pues, a veces uno viene en el camino y dice, wow, mejor me la quedaba en casa, porque la verdad sí está difícil. Dice Orlando, dice, si Batres Blog, dice, conozco a dos personas que han llegado así y que solo desde México, pero es difícil ese proyecto. Exactamente, brother. Imagínate, mexicano no se puede decir que es fácil, se le hace fácil porque ellos llegan hasta frontera, pero la mera matada para ellos es lo que es el cruce para Estados Unidos, ¿verdad? O sea que de todas maneras siempre sufrimos todos, mexicanos, centroamericanos, todo, ¿verdad? La verdad que sí es difícil. La llegada aquí, no sé cómo les ha ido a todos, pero a mí me ha ido así. El Pikachu Raulín dice, el Pikachu Raulín. Saludos, brother, gracias por estar aquí. A mí me ha salido, bueno, yo lo que viví de allá para acá, yo para llegar hasta aquí, donde estoy, solo les voy a dar nada más un adelanto. Solo yo para llegar hasta aquí donde estoy me hice 2 meses para llegar. Y que no ha sido nada fácil, la verdad. No es nada fácil el camino como a uno se lo pintan, y que no, que venite para acá y que mira que hay buen trabajo, y no, eso no es así. La verdad, es difícil. Y los que se quieran venir, pues yo no les quito el impulso, que tomen la decisión de venirse, pero no es nada fácil. Lo único que les puedo decir que la situación se pone bien tensa en los que vienen cruzando México. Imagínense, vienen llegando a México y ahí es donde ya uno ya empieza a ver hasta lucitas, créanme, ¿no? Y no es fácil, la verdad. Yo tengo abierta su página, hermano Roman, dice. Era azulito. Autismo, dice. Les doy las gracias a todos los que están aquí todavía apoyándome, ¿verdad? Y los que han dejado sus deditos arriba, se los agradezco mucho de todo corazón. La verdad de que no sé cómo ha sido si ya se aburrieron, ya me puedo despedir. La Frida Draca dice, saludos, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Alguien dice, no, llegó la Frida, dice. La Frida. Martín, la Frida, saludos, dice. La Frida. Bueno, no la había escuchado, pero bienvenida. Gracias por estar aquí. Estoy bien guapo, amigo, dice. Ay, ay, ay. Martín dice, Frida dice. Frida, no, nada de guapo, dice. Jaja, me aburro, dice. Puedo estar 5 horas en un chisme, dice.
Ah, no. Sí, pero la verdad es que yo sí pienso de que, bueno, a lo mejor sí, alguien tiene que hacer mucho y bueno, pues y los que vayan a ir con Trip Califas también y no pueden, algo tienen que hacer y pues tienen que terminar sus quehaceres antes de poder ir, va donde Trip. Y dice, Lini dice, nada de guapa, es de la Frida, autismo guapa, dice, la Frida Martín. Vamos amigos, dejando sus deditos. Gracias, tía Mariela, gracias, gracias. La verdad es que en las palabras de que me han dado, las palabras que me han dado en este día, la verdad sí las tengo bien recibidas en mi corazón porque han sido palabras buenas. Oh, no es Frida, es Frido, dice. No, pues sí. No, pero sí, como ya sabemos de que Mariela es bonita. La Frida Drake dice. No sé quién es, la verdad. Aldi, saludo, Frida Draca, dice. La Frida Draca, flaco, dice. Como les digo, estoy bien agradecido con las palabras que me han dado, que me han dejado y se los agradezco mucho por tomarme un poco de su tiempo y pasar a saludarme. Ya que pues esta vez no quiero hacerlo muy, muy largo, ¿verdad? Bates encontraste al patrón. Variedades, ¿no? Fíjate que todavía lo ando buscando ahí con el machete porque no se me quiere aparecer a pagarme. Amigos, nuestro amigo Romer y más va a empezar su en vivo en unos minutos. Vamos a ayudar a sus horas, dice Mariela. Sí, está bien, sí, a Mariela tal vez me avisan para yo poder cerrar, ¿verdad? Y pues se pasen para allá los que puedan ir a ayudar a nuestro amigo Romer, ¿verdad? ¿No ves que Frida es perrita rubia y perrita la Lupita Pita? Ah, no. Variedades, sí. Lazos, saluditos, amigo. Cuando se acabe este, vamos, mamá dice. Cuando se acabe este, vamos, mamá dice. Dice, ahí estaremos, dice, sea un rato, dice Nelly. Yo chupándome 10 mangos estoy mientras te oigo. La verdad, solo 10, Didi. Wow. Y tienes aguante. Amiga Edith, sal de ahí, ven a comentar. Si la gente, ya las personas ya te extrañaban, Edith. Ya no te habían visto en los en vivo, ya preguntaban Edith, y Edith, y Edith. Amigos, dice, entre lunes y martes voy a hacer un en vivo, dice. Está bien, gay Camila, entre lunes y martes voy a hacer un en vivo, Camila y Josué Delgado, dice. Para que sepan las personas que están por acá, entre lunes y martes va a estar Camila y Josué Delgado en vivo. En vivo y directo y a todo color. Dani Sebas dice, Romer, saludos, hermano. Ay, qué rico mango, dice. Sí, Didi, nada más de que estás dejando con ganas a las personas que estamos aquí, porque aquí de donde mango, sí. No es lo mismo como que vayas a, ¡pum!, arrancas el mango desde el mero pie del árbol, ¿verdad? El Iron Raulín dice, saludos, bienvenido. Aquí entre amigos dice, mi María la hermosa y mucho más mejor, gracias, mi hermosa, dice. Qué bueno, amiga Edith, que ya te sientas mejor. La verdad es que sí, varias personas han preguntado y eso me consta porque yo he visto los en vivos preguntando, ¿verdad? Y pues ahí estamos. El poder salvadoreño dice, hola, saludos, ¿cómo estás, bro? El poder salvadoreño, bienvenido, mi hermano. Gracias por estar aquí acompañándome en un en vivo. Corto, no muy largo, porque la vez pasada fue, wow, demasiado largo. Romy dice aquí entre amigas con Edith Blog, saluditos. Línea Iron, saludos a la Frida. Josué dice, recuerdo el lunes, porque ya en una hora pierdo la.
La noción del tiempo bailando hasta mi nombre se me olvida ese autismo. Dice el poder, saludos, dice mi tiburona te quedo, dice la tiburona, sí, ya faltaba la tiburona, ya. Yo chupando unos jocotes, dice, poche, Chapini, ¿de dónde sacaste jocotes, loco? ¿De dónde sacaste jocotes? Porque yo no he visto jocotes aquí, mi hermano, la verdad. Bueno, lo que soy yo aquí, pues no he visto, ¿eh? Saludos, brother, dice Raulín, gracias. El poder. Saludos, dice. Oye, estoy de la hermosa. Ah, bueno, a salir a conocer. Y yo pensando que iba a quedar cerca mi camioneta, ese Audi Street. No borren los mensajes de mis amigos porque no sé si la verdad afecta eso o no afecta, pero no los borren. Aquí el Lini, ese hermosa, yo también te quiero mucho, dice Edith. Sí, la verdad, Edith, ya ves de que sí, cuando nomás entraste, hasta yo me quedé admirado porque, bueno, yo no te había visto. Uf, mucho tiempo, ya no te había visto aquí en los en vivos y siempre pues he pasado a visitarte, pero ahora no. No sé qué pasaría, la verdad, pero gracias a Dios ya estás de regreso, ¿verdad? Dice tía María, sí, hay jocotes, pero frisados sobre. Pues fíjese tía Mariela, de que yo aquí no. No, hombre, este Raulín dice, va a tratar, dime, te quiero, dice. No, hombre, ahí estamos, Raulín, gracias. Ay. Ese nombre de te amo, Raulín, dice. Sí, amigo, dice, tengo una pregunta, amigo. ¿Cuánto le gustó mi último video desde los 3.000? De los 3.000. ¿Cuántos pasaron? Dice, la verdad que sí, José, gracias ahí por el. Porque ahí fue video de un montón de personas y. Yo lo pasé a ver, usted sabe que yo estuve en el estreno ahí y estuvo bueno. Garci Flow, se hizo presente mi hermano Garci Flow. Gracias, brother, por estar aquí, brother. Se te agradece. Híjole, cuánta gente fea. Te pasas, Nico, te pasas. Sí, jocote frisado, loco. Oh, ya entiendo. Sí, porque. Dice mi tía Mariela, al borrar ese spam. Se pierde la vista, así que por favor no borren, dice. Por favor, si escriben mal, pues así que se vaya, ya después lo vuelven a corregir. Batre dice, ya dijiste, te amo, Raulín, yo igual te amo. No, yo no dije eso, yo dije Raulín, dije nada más, gracias, hermano. Garci Flow, gracias, loco, por estar aquí, la verdad que te agradece por la presencia aquí, ya que pues nunca me hubieras visitado aún en vivo, ¿vale? Pero como ese segundo, ¿vale? O sea que gracias, Garci, se te agradece. ¿Qué onda, brother? Dice, saludos, Eric, gracias, hermano. Para los que no conocen a mi hermano, él no tiene contenido, no tiene nada, pero mi hermano es Eric, el que aparece ahí, Eric Ordóñez, es mi hermano. Así que si lo pueden saludar o lo quieren saludar, salúdenlo porque es mi hermano, la verdad. Autismo, por ahí estás viendo a Eric. Eric Ordóñez es mi hermano, por si lo quieres saludar. Y saludos hasta Guatemala, carnal. Gracias por estar aquí. Chapines, ¿qué hay, brother? Dice. Hey, Garci, se te perdió el chulumuyo. ¿Dónde lo dejaste, brother? Eric, saludos, un placer, un abrazo hasta Guatemala y besos a su mamá, dice Eric. Eric Ordóñez, saludos y bendiciones. Gracias, muchachos, por estar saludando ahí a mi hermano. La verdad, la vez pasada vino, pero no sé si se quedaría mucho tiempo, pero como él anda así como de a prisa, porque a veces está trabajando, está haciendo algo, pero aquí lo tengo ahora y pues, qué más que saludarlo, ¿verdad? Vamos a ver, dice, ¿qué tal está por aquí? Ahí contigo, Batre, dice, aquí en Missouri, ya se vino, wow, no, aquí no se aguanta, créeme lo que aquí está, wow. Esto está aquí,
Está tremendo, la verdad, mucho calor. Yo no aguanto estar afuera, yo estoy aquí adentro, estoy con aire, ¿verdad? Pero sí está fuerte, la verdad. Raulín dice, te amo, Raulín, se llama Abate. Estoy haciendo control, está perdiendo el control, dice. Orlando dice, Eric, saludos, yo estoy en Perú, dice mi amigo Orlando. Gracias, Orlando. Dice el Garci Flow, dice 4K. El Chulumuyo es otra cuenta, dice. Sí, Chulumuyo es un loquillo, men. Chulumuyo es un gran loquillo, men. ¿Dónde lo dejaste tirado? El Draco Quaker dice, autismo, saludos. El Poder Salvadoreña, A ver si tú también lo has. Dijiste su nombre, dice. Gracias, carnal, por haber pasado, Eric. Se te agradece, mi hermano. Salúdame ahí a mi mamá y a mi mamita ahí, que estén bien y espero estén muy, muy bien, de verdad. Ya no veo a Eric, dice. Sí, ahí está arriba de usted, tía Mariela. Ahorita comentó ahí. Muchas, muchas gracias por el apoyo a mi hermano, dice Eric. Gracias, carnal. Se te agradece, la verdad, por estar aquí. Y si está. Y si están ahí también, decirle que las amo mucho, los quiero y muchos saludos para ellas también. Y espero estén muy bien, ¿verdad? Martín, el poder salvadoreño, dice, ya no veo a Eric, dice tía Mariela, sí, ahí estaba. Oh, ya lo vi, dice. Gracias, tía Mariela, por saludar allá. Chulumuy va a estar haciendo el oficio de la casa, igual que el Seba, dice, ya se fue. A lavar los platos, pues yo creo que sí, porque se desaparecieron. Y los dos se desaparecieron al mismo tiempo. Saludos, dice. Me gusta que muchos amigos estén apoyando al verdadero amigo. La verdad, no. Me gusta que muchos amigos estén apoyando la verdad, amigo. Sí, gracias, Camilo y José Delgado. La verdad que sí. Me siento bien, bien feliz porque la verdad que sí he visto el apoyo que me han dado, ¿verdad? Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi abuelita. Qué padre. Este García dice que se roba el show ahí en el de Pulgarcito siempre. No, hombre, ahí estamos, García, ya sabe. Saludos, mi hermano, dice. Martín y Nienzuni, saludos. Batres Blog dice, Audio Street, ya me voy. Tengo que ir a lavarlos. Ahorita dice, hay sol. Dice. Dale, mi hermano. Dale, mi hermano. Gracias, gracias por estar aquí, Audi, por haber pasado, que sea un ratito conmigo, pero te lo agradezco, mi brother, gracias. Saludos, Mariela, dice mi hermano Eric Ordóñez. Hola, Zuni, la verdad, gracias por el apoyo, amigo, ¿verdad? Soy muy especial. Amigos, aquí estamos en pie, dice, así es, José, con todos los poderes. José, sabes que aquí estamos, como dice usted, dice, con todos los poderes, dice Autismo. Sufonis, casi. Aquí entre amigas con Edith, escuchando todavía y viendo. Variedades, solo fue un alegrón y se fue, ¿verdad? Porque se desapareció. Variedades. Tampoco Anita, no la he visto por aquí, la verdad, no. Mario, dice Mario Tejada, bienvenido, mi hermano, gracias por haber llegado. Gracias por estar aquí, mi amigo Mario Tejada. Lo agradezco mucho, mi hermano. Dice, gracias, dice, saludos a tu mamita, dice tía Mariela. Saludos, dice El Salvador en México. Saludos, bro, gracias por estar aquí. García Flores, mañana te ves, se ríe. Yo se llamo el Pulgarcito, ya llegó también corriendo el video. Dice, me llega Pulgarcito, me llega, esa es la actitud, mi hermano. Esa es la actitud, por el apoyo ahí, ante todo. Bates Raúl te dejó 65 likes, dice. 65, yo no veo 65 ahí. Bueno, ahorita tiene 66, pero ha pasado, uff, un sinfín, 67 ahí. No sé quién es, pero se lo agradezco mucho, la verdad, Raúl, se lo agradezco mucho, brother. Pulgarcito, ¿qué? Hola, Mario Tejada, un gusto, dice 67 ahí, dice autismo, 65, Raúl, ok. Gracias por eso. Aquí con Edith, ya dejé mi dedito, va desde aquí con Edith. Gracias, amiga Edith. Gracias a ti por haber llegado y por haber estado aquí. Porque sí, ya no te había visto, la verdad.
Pero me alegra que estés mejor y hayas regresado con bien y échale muchas ganas, de verdad. Pero muchas, muchas, muchas ganas. Saludos al amigo Mario Tejáis, amigo. No sé, soy yo, pero con esto de la cuarentena se le quita el sueño a uno. Solo durmiendo pasa, José. Espera, Raúl, dice, ¿cuántos hubiera llegado a los 100 a donde se fueron los deditos? Yo te digo, pues, yo te digo, pues, yo por eso de que no, yo no le pongo importancia a eso, pues, autismo. Entre, mira, no se escucha. ¿O no se oye? ¿Se escucha o no, no se escucha? Sí, sobrino Raulito es de mucha ayuda. Sí, la verdad que sí, tía Mariela. Yo me di cuenta ahí que estaba entrando ahí a saludarme con varias. Y se lo agradezco, de verdad. García Luis dice que pedo cuando ves el video de cómo hacer sopa de polo. Sopa de bolo. Este es de sopa de bolo, ese. Ay, ay, ay. Yo sí escucho bien, hijo, dice. Gracias, tía Mariela, la verdad. Yo no sé por qué no me escuchan, dice. No sé. ¿Se oye bien o no? Entre amigas, no se escucha, dice. Entre amigas con Edith. ¿En serio? Yo sí escucho. No sé qué está pasando, Edith. En serio, que no sé qué está pasando. Creo que voy a tener que tirar el teléfono a la basura, creo, porque como que no me quiere funcionar. Se escucha bien, dice Mario. Dice Ninfa, sí se escucha. Dice, yo sí escucho. Dice, yo sí escucho y yo sí escucho. Perfecto, se oye, dice. Y te miras, sí se escucha, dice. Esa sopa de bolo es famosa, a mí me salvó muchas veces. Este García Flores. Esa sopa es de bolo, dice, famosa, a mí me salvó muchas veces, este pulgarcito, este García Flores vino a poner flow al rollo. Este día es loco. Ay, ay, pues sí, las gracias para todos por haber estado en mi. Ya llevamos 1 hora 19. Vamos a completar la hora y media y nos retiramos porque no quiero aburrirlos, la verdad. Amigo dice, la sopa de bolo es la que lleva chorizo, huevo, caldo de pollo y tomate. Generalmente se lo toman después de. Sí, la verdad que sí, José. Yo ya, precisamente yo sí ya probé esa sopa y. Y le pega un, pero un levantón a uno de que lo deja de pie otra vez a trabajar. Sí, es muy buena, la verdad. Yo la probé, pero creo que la probé en Honduras. Creo que probé esa sopa. Es una sopa que hacen ellos que le echan de todo y muy rica, la verdad. Y me la tomé, pero con eso me levantó de una vez los ánimos. La verdad. Ay, ay, seguimos aquí, dice Lini. Gracias, Lini. Saludos, mi hermano Mario Tejada, dice Chapines. Variedades. No olviden dejar sus deditos, dice variedades. Sí, no se los lleven. No se los lleven, por favor. Los deditos aquí porque no van a servir mucho. Son de mucha ayuda, la verdad. Dice. Si te quita la Goya rápido, rapidito. ¿Qué es la Goya, Didi? ¿Cuál es la Goya, Didi? Wow, eso no lo había escuchado yo, Didi. También me quitó de la. Y así yo.
Sí, es cierto, la verdad. Vamos a seguir aquí, dice, saludos, saludos. De Team Zona Galifantán, dice, está diciendo, quiero que tenga una zona Galifantán, los invito a las 5 para las 10 de la noche, hora de California, París. Están invitados al Zona Califas Dance, de verdad, de nuestro amigo Trip Califas. Los que puedan visitarlo pueden ir con él y se van a poner felices ahí. Se van a poner con ambiente. La sopa de bolos es la misma sopa levanta, ¿verdad? No sé si así dice. Pues sí, porque esa es la que te despierta cuando te has puesto una que uf, no te quieres ni levantar, hermano. Lo mismo que la goma dice. Lo mismo que la goma dice Mario Tejada. Catrachita dice: hola, volví, dice Catrachita. Gracias por estar aquí todavía, amiga. Dinero dice: me gusta ver a las personas fieles que se quedan donde no tiran links. Eso es amistad verdadera. Exactamente. Y la verdad que me ha demostrado mucho cariño y todo, la verdad que estoy bien agradecido, la verdad, porque veo que veo como, pues yo no puedo poner link porque la verdad no puedo todavía, que pues no me ha monetizado ahí, y pues aquí están conmigo, me están escuchando y se los agradezco de todo caso. No, me dice, yo tengo una receta levanta, pero con sopitas de frijoles que lleva. En cuanto pueda, me consigo mi olla de barro y ya verán, dice. Amigos, dice, yo estoy aquí. Y mire, amigo Bat, te dice una pregunta, amigo. ¿Qué comida de Gringolandia le gusta en las personas? Yo amo los tacos de México, dice, revolcado de Guatemala, dice. Pues yo aquí no, en especial, algo que me guste, que sea de aquí. No, porque yo no, casi no he ido a comer a lugares así de aquí, sino que solo puros lugares, restaurantes hispanos y todo. Entonces, prácticamente como lo mismo, pero no es lo mismo, porque nunca lo van a hacer como lo hacen allá, ¿verdad? Dora Conjura dice, va tres horas, dice, gracias Dora por estar aquí, bienvenida. Bienvenida, gracias por tomarse un poco de tiempo y pasar aquí, ¿verdad? Ya tengo la cura para el alcohol. Gente, me puede escribir para compartir. Solo gente seria, bro. No fiado ese. Este García Flores es loquillo, me. En Puerto Rico hay una sopa que se llama levanta. Es de pescado. Sí, igual, bueno, en Guatemala yo he comido, pues, cuando he andado así. Como que no muy bueno, pues yo he tomado siempre, pero le hacen así como una sopita de huevote, creo que le echan también, y le echan mucho picante, y con eso, wow, con eso es bueno. Pero sí son diferentes sopas de todos lados, hay diferencia, porque yo tomé una de Salvador, de Honduras y es muy buena, la verdad, porque sí, sí me gustó. Le echa mucha carne también y esa a uno lo despierta rápido, ¿verdad? Ahora, en Honduras, pues, hay otras, ¿verdad? En El Salvador hay otras, en Guatemala una. Y Ninfa dice que en Puerto Rico hay una que es de pescado. Entonces, wow, Batres, dijiste Puerto Rico bien, dice, felicito. Dice, saludos a todos los conectados, dice, gracias, Salvador en México. Dice, saludos a todos, amigos, Michelle Deras, gracias, amiga. Gracias por estar aquí. Saludos, paisano, dice. Es que así se dice. Se dice Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico es. Mario dice, El Salvador en México, saludos, brother, dice. Carci Pro dice, en la escuela siempre nos daban sopa
algo extraña, se llamaba sopa de letras. Garci Flow, man. Sí, sopa de letras, man. Nos andaba todo, soy yo. Pero hoy sí me reí demasiado, men. Una pregunta, me dice, muy, muy guatemalteca, amigo, dice Josué. ¿A usted le gustan los caimitos? Hay muchos que no saben qué es ese volado. ¡Wow! Sí, ¿cómo no va a ser caimito, Josué? El caimito es una fruta así, con cáscara verde, y lo tienes que pelar para comértelo. ¿Cómo no? Si allá donde mi familia se cultiva mucho eso. Francisca Belis compartió mi video también, wow, dice, ya lo compartió. Gracias, Francisca. Sí, Josué, es esa fruta, ¿verdad? El caimito. Yo no sé si es ese, tía Mariela, usted sabe también, el caimito se da en lo que es la costa, ¿verdad? Es de con cáscara morada, creo que es. Francisca dice, Walter, hola amigo, gracias, Francisca, por haberme compartido, amiga, te agradece. Qué rico los caimitos, sí, tía Mariela lo conoce, exactamente, los conoce. El dime es caimito, caimito, no jaimito. El caimito es un mito caído de caimito. Garci Blow, men, mi respeto, men. María dice, poder Francisca, hola, saludos, mira, yo quiero es Jaimito, pero Caimito no es. Variedad. Variedad quiere a Jaimito, dice, pero no Caimito, ok. Saludos, Francisca, dice Chapines. Francisca, feliz, Belis, dice, poder salvadoreño, hola. No sé a qué sepa el gaimito, pero creo que es muy bueno. Sí, la verdad es que es muy rico. Tía Mariela lo conoce muy bien y Josué lo está mencionando. No sé si Josué ya lo comió, o sea, ya lo ha probado, pero es muy bueno, la verdad. Muy bueno. Ahí donde mi familia, en lo que es la Costa Sur, tienen muchos palos de eso. Y ahorita para lo que es el verano que pasó, bueno, en tiempos de verano eso, wow, muchos en los árboles, la verdad. Solo de ir a botar. Yo nomás conozco a mi vecino Jaimita. Martín dice. Audio Street, gracias, dice Dora. Variedad Blog, conozco a Jaimito. Dice que no es lo que quiere, dice. Autismo Saludos, dice El Salvador en México. Batres dice, no dije eso, dice. Mariela Saludos. Josué se lo come, le gusta, dice. Yo conocí un Jaimito, pero era cartero. Este hasta me hizo llorar ya, este Garci Flow, wow. Yo conocí uno, pero era Jaimito el cartero, dice. Caimito, dice Chapina, yo te saludo, amigo, dice poder salvadoreño. Mario, yo te acuerdo de, dice Mario Tejá, dice, yo me acuerdo de Jaimito el cartero. Jaimito tiene pepitas, dice. Sí, tiene una pepita en medio. Creo que es una pepita, la verdad, sí, creo que sí. Dice amigo, dice, hoy por la tarde me comí un coyole, dice. Unos coyoles mejor conocidos como licha, dice. Amigos, son muy dulcitas. Aquí en El Salvador, dice, la venden 4 por 25, dice. Sí, también son buenas, también, Josué. Casi parecidas a eso, es el solo que el caimito es más grande, ¿va? Pero así de adentro también el color y todo. Bueno, diferente, pues, pero es muy rica también, la verdad. María dice, recién casado, me decía, venga mi caimito ahorita, pero no sé qué es eso. Es de tío Rolando, dice, Mariela, recién casado, me decía, véngase mi caimito lindo, dice, pero no sé qué es eso.
Saluditos, amigo. Aquí paso a dejar mi de familia Hernández Blogs. Ya, gracias por pasar, amiga. Gracias por pasar a dejar su dedito, la verdad, muy agradecido. Pero aquí ya me tienen casi llorando de tanta risa que me están causando, en serio. Sí. ¿Quién de ustedes le gustan los coyoles? Son ticos, dice. Dice aquí, solo una Pepita tiene gaimita. Rolando, saludos, amigos, y de autismo. Es que hoy sí ya se pasaron ya. Jaimita. Apareció Jaimita por ahí. Salud, Jaimita. Perdón, la verdad, perdón, pero hoy sí. Hoy sí me tienen así como que muy. Dije, wow. Saludos, Jaimita. Rolando, es raro, lo vio, dice Mariela. No conozco a nadie, dice José. José, saludos, gracias por estar aquí. Dulce Vergara, saludos, Batres, dice, gracias, Dulce Vergara, por estar aquí. José, también gracias por pasar. Saludos, doña Mariela, dice Dulce Vergara. Llora, 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 pero de felicidad, dice. Y el pulgarcito le gustan los coyotes en el un día me dijo que le gustaban, le gustan, dice. Entonces Vergara, hola, dice Jaimito. Jaimito, dice Josué. Sí, la verdad es que esa clase de fruta de Jaimito sí es muy buena. Y la verdad no, y la verdad, tío Rolando, no es tan fea. Por eso fue que le decía así, mi caimito, venga para acá, por eso, pero no, no, no es muy fea la fruta, es así redondita y. Vámonos con caimito, vámonos con caimito, caimito, pero saludos caimito. Anita. Entró Anita. Anita dice, está saludando a este Martín, está saludando a Anita. Anita, saludos, dice. No veo a Anita yo. Dice Maggie, Dora, saludos, hola, sí, saludos amiga, dice. Ok, mi amigo, yo creo que ya me voy a ir retirando porque ya me pasé el tiempo que quería estar aquí, pero gracias por alegrarme la tarde, a todos por la presencia y la verdad sí me alegra. Hoy sí me reí de morir. Gracias, la verdad. Dice, amigo, el caimito encurtido, ¿verdad? Son buenos. ¿Cómo así, José? Caimito encurtido. Yo no he probado caimito encurtido, hermano. Yo no veo a Anita, yo veo que. Martín saludó a Anita o se confundió con Jaimita. Es que Jaimita reciente volvió a compartir, dice, no, lo que pasa es de que si estamos así como en el ambiente, platicando y todo, pues tal vez sí, pero te van a aburrir, entonces eso es lo que yo no quiero, la verdad. Ustedes a saber de qué Jaimito hablan. Dice, te vas porque yo quiero que te veas, dice. Dice Batres, dice Mariela, que por qué el color de. Me decía. ¡Oh! Batres dice Mariela, por el color me decía Caimito. No, hombre, qué amor el que le tiene a tía Mariela, a tío Rolando, la verdad. ¡Wow! Ni sé qué es Caimito, en serio, dice. Tú si te confundes, dice. Da, dice Rolando, dice. Tanto así son los caimitos. Esta variedad, dice, tanto así son los caimitos, dice. Ya sabes, loco, dice el Chapines. Mario Gómez dice,
Dime, écame una llamada para la donación que generaron por... Pucha, pucha, ese de ese color zombie. Perdón, son los palmitos encurtidos, son buenos los palmitos. Debería de palmitos curtidos y yo me equivoqué ese. Pero ¿qué es palmito, Josué? Yo no he escuchado ese palmito. Ay, sobre eso no habías entendido. La verdad que no, tía María, yo no había entendido. Pero sí, le decía caimito por el color. Oh, ok, ya. Ay, ay, ay. María de Montse, te quiero mucho. Dice, la Jaimita la quiere mucho, tía Mariela. Maggie Gómez dice, dura, búscame en Instagram. Maggie Gómez, no te había saludado, creo yo, amiga, lo siento, la verdad, no me acuerdo. Pero si no te había saludado, Maggie, gracias por estar aquí. Siempre pasas a apoyar mis videos y todo, ¿verdad? Hey, los coyoles encurtidos, dice que son buenos, dice. Pero coyoles encurtidos, yo no, al menos yo no he probado eso. Coyoles, ¿qué es eso? Hay caimitos verdes y morados, dice. Sí, es cierto, tía Mariela. El palmito es como un espárrago que es más grueso. Como un espárrago que es más grueso. Pero es más grueso, dice. Oh, entonces sí, no, yo no conozco eso. Francisca, saludos, amiga. Latinos en América, hola, buenas tardes. Vengo de parte del flaco ese. Gracias, Latinos en América, gracias por haber llegado. Los que no han dejado su dedito, por favor, mis amigos, déjenmelo. Son gratis. La verdad que son gratis. Y se los voy a agradecer todo, todo, todo el tiempo. Dice, me perdí, dice. Vamos a ver aquí, dice, autismo, dice que maduros son moraditos, dice. No quiere. Más grueso el cuello. No había visto ese comentario de variedades. Más grueso el coyol, dice. Maggie Flor de Nayarit. Francisca, amiga, saludos. Maggie Flor, gracias por estar aquí, amiga. Bienvenida. Bate, ya me acostumbré. Fui al live de la chica genio y me ignoró completamente. No te creas. No, lo siento, Maggie. No, yo no, no es que haya caído, pero es que me metía mucho a la plática. Entonces. Pero te doy las gracias, Maggie, porque siempre has pasado mis videos y siempre has estado pendiente de mi verdad y ahí con los videos y todo. Te lo agradezco mucho, amiga. Saludos, Maggie, dice Chapines. Maggie Gómez, ¿qué pasó? No han llamado. ¿Dónde? ¿Qué variedad? Dice Rolando Morado. ¿Qué de tanto? Rolando Morado queda de tanto cacerolazo que le da Mariela. La Sister, saludos a todos. Dice la Sister, gracias por haber pasado y por estar aquí. Muchísimas gracias. Déjenme su dedito arriba, mis amigos, para que me ayude un poquito porque lo necesito, la verdad. Se los agradezco mucho a todos por estar aquí todavía aguantándome porque no soy nada bonito. Pero se los agradezco mucho de todo corazón por estar aquí, la verdad. Gracias por todos los que han pasado. Autismo dice, ni yo sé, pero busqué en Google y es algo raro. Perdón, Chapines, error de mi ser, dice. Maggie Flor Nayarit dice, perdón, Chapines, error de mi ser. Oh. Entrando y dejen su like, dice. Martín, deditos arriba. Gracias, gracias amigos por acordar ahí siempre. ¿Dónde está Dylan? Dice, yo no sé, Dylan, como que no le gusta visitarme a Dylan, porque Dylan no viene para acá. No, ha de estar ocupado Dylan. Me imagino que tiene que estar trabajando, pues algo tiene que estar haciendo, la verdad. Vamos a ver qué más dice Maggie Dona, ya se lo.
Pero si no lo quiere, ella lo voy a dejar, ese es mi número. Sí, como les digo, amigos, gracias por haber llegado. Ya se fue Jaimita, dice, sí. Jaimita, solo pasó a, como mencionaron el nombre de Jaimito, y ella entró a saludar, que es pariente del Jaimito, ¿va? Entonces, solo entró a saludar y se hizo agua. Se desapareció. Vamos a ver, dice, Moche, dice, ¿verdad? Allá dice, se les agradece si nos ayudan a reproducir los videos, debates, blogs y Autismo Mamá Blog. Gracias, variedades. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me han ayudado muchos los amigos del grupo de WhatsApp, Josué y Pulgarcito, y yo creo que también Chapín es el que me ha ayudado a reproducir mis videos, y se los agradezco porque la verdad que sí necesitamos las orejas. Amigos, dice, en Esquipulas venden unos botes de palmito, es un curtido de algo blanco, bien rico, dice. Pero yo no he escuchado de eso, fíjate, Josué. No sé si también mi tía María la haya escuchado eso de palmitos, que es como curtido, dice, y que son blanquitos. La verdad no, yo no he escuchado, la verdad. Autismo, te lo mereces, corazón, dice, variedades. Sobrino dice, ya me voy, le voy a cocinar unos coyoles en miel para Mariela, feliz más tarde. También, tío Orlando, gracias por haber estado aquí, se los agradezco mucho, que tengan una linda tarde y que Dios me los bendiga siempre. Acuérdense que se les quiere mucho, mucho. María dice, yo pongo arriba autismo y abajo abates a reproducir, me llega varias. Esa es la actitud, gracias por tu apoyo, amiga, la verdad. Dice Rolando Coyoles, no, dice, yo estoy en eso con los dos variedades, dice, gracias, tío Rolando, yo sé que ustedes también me están apoyando de verdad. Ya le contesté a Camila lo del palomito, dice, ¿ya le contestó? ¿Dónde está? No, no, yo no lo vi, no lo vi si le contestó, la verdad. Ya le contesté a Camila lo del palomito, dice. Lo de palmito es. Martín dice, ah, no, de Jamaica, perdón, dice, abajo variedades. Mariela, no se vaya a comer los coyoles de Rolando, se va a enfermar. Alto variedades. Oh, no se vaya a comer los coyoles se va a enfermar, dice. Palmito es lo que sale en la punta de la palma. Mucha gente le gusta, dice, oh, pues eso es nuevo para mí porque eso sí no lo conozco, la verdad. Sí, ni TV tienes, dice. Variedad, ni TV tienes, dice. Bueno, no se vaya a comer. Dice, Patres, tiene grupo de WhatsApp. Fíjate, poder salvadoreño de que sí, fíjate que unos amigos, precisamente lo que es este Pulgarcito y Josué, ellos me ingresaron a un grupo de WhatsApp que es de El Salvador. Entonces ellos así, cada video que ellos suben lo ponen el link y uno va a visitarlos, ¿verdad? Y entonces ya les da la vista. En eso les ayuda a uno, ahí en las suscripciones también, ¿verdad? Entonces, lo que es este Camilo y Josué Delgado y yo se llama Pulgarcito, son uno de los que son ahí de, ¿cómo se le llama esto? De los que son de encargados, pues, del grupo, ¿verdad? Yo soy uno de ellos también, pero nosotros ahí estamos, en esa manera nosotros nos ayudamos a reproducir los videos de cada uno, ¿verdad? O a veces cuando alguien quiere subir vistas, pues se le puede compartir con las redes de uno, WhatsApp, de Facebook, de lo que sea, ¿verdad? Dice, amigos, aquí en El Salvador hay una comida que anima mucho, son huevos de toro en ceviche, son ricos. Los huevos de toro sirven para levantar los ánimos y la sopa de huevos de toro aquí la hacen y es rica.
Sí, yo creo que también en Guatemala lo hacen, Josué, porque yo he escuchado de que sí comen así como asado y lo pican y en ceviche. La verdad, yo nunca lo he probado, la verdad. Son nueve como las. ¿Cuál es la mitad del nueve? Es la comida favorita de mi nuera de variedad. Gómez, dime de qué estamos. A ver. Mocha dice, con las puntas de la palma o suben ricos de ensalada, dice. Dóralo, la ye, dice. La siete, saludos. Pasó con los huevos de toro, dice. Paso con los huevos. Paso con los huevos de toro, dice. Sí, poder salvadoreño. Este es un grupo de WhatsApp, te decía, de ahí de El Salvador, son los muchachos, la mayoría, bueno, solo. Los que estamos aquí es Chapines GT y yo que estamos metidos ahí a ese grupo, ¿verdad? No sé si hay otro. O hay varios amigos de que tal vez creo que son de otro país, ¿va? De lo que es Italia. Por allá en Italia ya está la amiga Betty también. Va, tres saludos, bro. Dice, Dylan, gracias, hermano, por haber llegado. Gracias, gracias por estar aquí, mi hermano. Se te agradece un montón tu visita. Precisamente estábamos hablando de ti. Dije que tú no me visitabas, pero no era por nada malo, sino que jugando. Pero sí, la verdad es que pues a lo mejor estabas ocupado y eso fue lo que yo expliqué, ¿verdad? Que por eso no te miraban aquí. Una pregunta dice, cuando comes mariscos, ¿qué es más afrodisíaco? Dice, ¿el marisco o la galleta? ¿Cómo así? Una pregunta, cuando comes marisco, ¿qué es más afrodisíaco, el marisco o la galleta? No, no sé qué es la palabra afrodisíaco, Mario Tejada, la verdad. Un día dejé la TV en la noche, olvidé quitar el volumen y se escucha que hablaban de repuesto y decía mi esposo, alguien se metió. Y su nombre era un video de donde andaba comprando respuestas. Esta variedad. Siempre sale con su locura, variedades. Yo pregunté, dice, vaya, eso era para qué lo dijo, ese. Su hijo aquí estaba, dice. Ay, ¿por qué me tienen sin. Chichones, dice a mi hijo, dice. Padrino, dice. Dora Cojura, dice. Hola, Dylan. Bendiciones, dice. Variedades, cálmate, dice. Cálmate, variedades, porque. Dile lo que estabas diciendo de Dylan. Vamos a ver si le vas a decir. Son bromas, no. No, no, no estábamos diciendo nada. Vamos a ver, dice variedades. Dice, la verdad, amigo, yo me he comido muchos huevos de toro, de pato, de codorniz, de pollo, de gallina, de huevo, de pescado. La verdad, los huevos son muy buenos, dice. Apoya la campaña. Comamos huevos, son buenos, dice. Le va a agarrar colesterol de tanto huevo, Josué. Eso sí le va a dar colesterol de tanto huevo. Gerald dice, de Gerald, gracias brother por estar aquí, carnal, gracias. Que aquí reportándome, dice, gracias brother, te agradece tu presencia, mi hermano. Fíjate que yo he pasado allá contigo a tus en vivos también, pero yo tengo un problema, brother, de que no me ven en el, ¿cómo se llama? Fíjate, en el chat, no sé qué está pasando, pero yo siempre he pasado allá contigo y yo te escribo, me ves. La verdad, no sé qué está pasando, brother. Qué bien. Gracias, men. Se te agradece, brother. Dice, Prende Today. Dice, va tres saludos, brother. Prende Today. Gracias por estar aquí, mi hermano. Se te agradece. Gracias por tu visita. Es muy valiosa, la verdad. No se escucha, dice. ¿En serio no se escucha? Prende Today. Gracias. No se oye, dice Gerald.
Batres dice, no me había fijado que tenías los videos en playlist. Ahí les doy, voy a reproducir. Sí, sí, ya lo tengo ahí en playlist. Poder Salvadoreño, los tengo. Todos los videos que voy subiendo los voy poniendo ahí porque yo lo dejo con otra que tengo, yo los dejo corriendo todos los días, todos los días. Entonces, pues yo me estoy así como que ayudando automáticamente, ¿va? Gracias por estar aquí, de Gerald. Neta que sí, compadre. Yo te he ido a visitar a tu en vivo cuando estás jugando ahí. Siempre, siempre he pasado, men, pero no me ves. No sé por qué. A mí no me ven en varios en vivo, la verdad. Emprende Today, la verdad también ahí estoy bien agradecido por tu visita, mi hermano. Saludos y un abrazo hasta México. Salúdame ahí a tus jefes, Emprende Today. Y ayer estuve ahí un rato contigo y estuve viendo a tu jefa y a tu jefe, ¿verdad? Saludos ahí a tu familia, brother. Muchas gracias, siempre eres el único que llega a mi directo. Sí, brother, fíjate que voy a hacer algo. Yo tengo la otra cuenta no sé si te diste cuenta que hice la otra de Chapines 4K. Yo creo que voy a estar llegando con esa para que me puedas ver. Yo llego, yo siempre me entra la notificación y yo voy contigo porque, pues, yo sé que no, sí, o sea, yo, si no estás ahí donde estabas con nosotros, siempre estoy apoyándote, brother. De eso no te preocupes. Eres Gasper el fantasma, dice. Sí, dice amiga Lini, dice. Ah, vaya, dice. Ese emprende, que es siempre última, dice. Amigo, dice, soy sincero. Yo me como todo, la verdad. Soy del dicho que no mata o que engordes. Y como van, no me he matado, dice. Asco, estaba hasta culebra, mazacuate. Nada, pero te José es de todo, parejo. Dice, sí, dice Gerald, dice, sí, la de Chapines, sí, la he visto. Sí, esa es mía, brother, es la de Chapines 4K, esa es mía. Entonces yo voy a estar haciendo esto, de estar ahí yendo a tu en vivo con la otra, porque con la mía no me ves. Entonces yo he llegado. Me he matado escribiendo y escribiendo y no me ves, la verdad. Batre dice, saludos a tu familia, gracias, Emprende Today, se te agradece por tu visita, mi hermano. Mi mamá mató a un pato ahora pero no quise comer, dice. Mi mamá mató un pato ahora porque quise comer. Ahora te tengo, dice. Sí, autismo, él es de Gerald, es un amigo también del Salvador y yo, pues, yo lo sigo a él, lo apoyo también en sus videos. Y si puedes ahí ayudarlo también a que vayan a la casita de él, pues sería bueno, porque es una persona que está empezando también, ¿verdad? Y pues quiera que no, cualquiera se alegra con uno más, ¿verdad? Dice aquí, el Poder Salvadorín se está bailando. No, pero quiero probarlo, dice. ¿Qué quiere probar, José? La mazacuata. Faltan solo Tacuacín, Cuzuco, solo me faltan hormigas, dice. Usted ya parece de aquellos de por ahí de que se comen todo, mi hermano. Gracias, autismo, mamá, dice. El audio dice de Gerald. Mario Tejada, ¿a quién va tres? Dice. ¿A quién va tres? De. Mentadora. Solo tonteras, sos vos, de Gerald. Digo leche, dice. Mario, de Gerald, what the F, dice. Sí, de él estoy hablando, Mario. Ese es un amigo de ahí del Salvador también. Y está empezando también el brother. Y pues ahí estoy siempre como que echándole mano a él porque él también llega conmigo. ¿A quién hay que apoyar? Dice. A mi amigo ahí, el de Gerald, ¿cómo es? De Gerald, what the F. Bate dice, mándale un saludo a mi hermana. Mate, saluda a tu hermana, vato. Un saludo ahí a tu hermana. A toda tu familia, cabrón. Gracias por estar aquí. Y Power Music dice, hola a todos, dice Power Music. Gracias por haber llegado, brother. Se te agradece. Martín, ¿qué le pasó a tu foto? Es negra ese. Gracias por dejar sus deditos. De veras, ¿qué pasó con la foto, Martín?
Al mamá. Habla solo de Yera. Ay, 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 compadre. No, hombre. Yo para eso soy el más listo. No, hombre, no te preocupes por eso. Amigo dice, mira, dice Chapín GT que en Guatemala se comen las hormigas culonas. Dice, cuando vayas a Guatemala, me voy a comer una hormiga con a probar. Dice. Sí, la verdad es que, y es muy cara, Josué. Lo venden por libra allá en Guatemala y, wow, llega a veces a valer hasta 50, $90. 90 quetzales una, perdón, una libra de ¿cómo se llama? Una libra de zompopos, la verdad. Y allá se lo comen así fritos y le echan limón y se lo comen. La verdad, yo nunca los he comido, la verdad. Casi dice, de hecho, no, no, brother, no, conmigo no, no me vas a, no, no, no caigo tan fácil, yo leo despacito. La Jaimita se llevó mi corazón, dice Martín. Sí, se desapareció la Jaimita. Yo solo los sapos inflados he probado, dice de hecho. Ay, autismo, vengo llegando a casa de mi trabajo, pero aquí estamos para apoyar al brother. Gracias, Power Music, gracias por tu visita, mi hermano. Es que muchos han llegado de trabajar hasta ahora y pues les agradezco aquí por la visita, ¿verdad? Y por los likes que me van dejando, se los agradezco muchísimo, muchísimo de corazón. Dice, hormigas, culón, dice, ¿y te crecerá algo? Autismo, ¿cómo así? Hormiga de culona. ¿Y te crecerá algo? Dice rápido. Se llaman zompopos, pero solo se consiguen en mayo. Exactamente, en mayo es que caen los zompopos. Los zompopos caen conjuntamente con la lluvia. Entonces, una vez que llueva, ya salen aquel montón de zompopos y la gente a agarrar y ya se los llevan, y ya los preparan y wow. Lo hacen de todas clases, la verdad. Me voy a jaltar. Me voy a jaltar entonces, hago exorcismo de agua de voz. Perdón. Hago exorcismo de agua de boxe, dice Si te crecen, pero los cachetes, mi hija, autismo, dice. Te crecen los cachetes, dice autismo. Mamá dice, pero los cachetes de. Ambos diría yo, dice de Gerard. Ay, ay, es que sí son locos, güey. Soy Denis de Agua de Boxe, dice. Pucha, Denis, apareciste otra vez, brother. Te habías desaparecido, carnal. Los que no hayan dejado sus deditos, déjenme su like, por favor, mis cuates, decimos en Guatemala. Eso voy a hacer otro video también de hablar palabras de lo que se dice en Guatemala, cómo se dice, ¿va? Porque en diferentes países hay maneras diferentes de expresarlo, ¿va? Entonces voy a hacer eso un día, otro video. Las maneras de hablar. Los de la cara, mi hija, dice tía Mariela. Hoy se bebe, hoy se gasta, dice. Soy Denis saludable, dice. Me perdí, dice. Sí, Denis, ya no te había leído. Y Copa Pitbull también, yo me imagino que está trabajando, la verdad los comprendo porque, pues ya dije que solo un rato ya me pasé, ya. Pues bueno, yo creo que ya me voy despidiendo, la verdad, mis amigos, porque. Dice hoy se bebe, dice el Gerald. Ya me pasé de tiempo, la verdad, y no quiero estarles quitando el tiempo más. Entonces, les doy las gracias a los que todavía están aquí conmigo, conectados, y los que no han dejado su like. Déjenme su like, por favor. Voy a dice, ya tener yo así apoyo en mis directos. Dice. Fuera, juá, juá, juá. Fíjate, Jay, wow, llegó a full edición también. Brother, bienvenido, mi hermano. Gracias por estar aquí, full edición.
Se te agradece que precisamente estaba hablando de ti hace un momento porque me visitó otra amiga de que también es grande y me siento feliz porque me echan en cuenta a ustedes, ¿verdad? Para venir aquí. Llegué al final y... Pero llegaste, bro, esa es la intención, lo que vale este full edición. Gracias por tu apoyo siempre, brother, por estar llegando aquí, la verdad. Precisamente estaba hablando de ti, como te digo. Porque viene otra amiga también a visitarme. Oh, gracias, Full Edición, se te agradece, brother. Gracias, gracias ahí por tu buen comentario. Sí, estaba hablando precisamente de Full Edición porque pasó una amiga de que también es buenísima persona conmigo y me ha echado mucho la mano y ella es Selina, no sé si la conoces, pero es una persona muy, muy buena y pues a mí me ha ayudado mucho, nunca se ha negado y pues ahí está siempre conmigo apoyándome. Y la verdad que lo mismo estaba hablando de ti, Full Edición. Mil gracias por pasar, brother. ¿Cuántas playeras me vas a regalar para mi cumple ese de Gerald? No, en vez de Gerald, sí, yo voy a ver cómo hago para poderlas enviar para allá, brother. Y pues allá, pues que les dé una a cada uno, cualquiera por allá, ¿va? Sí, yo voy a ver cómo hago para mandar algo para allá y pues allá que se la repartan. Bueno, los que quieran tener mi playera, ¿verdad? Yo se las voy a mandar para allá, ¿verdad? Siempre y cuando sigas viniendo a mis videos y a mis en vivos, ¿verdad? Son mentiras de Gerald, ya sabes, brother. Casita por 10. Casita por 10 de full edición. Por ahí andaba Chapines, yo creo que así fue, ¿no? Ah, no, ahí te saludó arriba. Sí. Full hola, dice, te saluda mi tía Mariela ahí. Ella es mi tía Mariela. Salud, dice, que iba el sector. Este batido. Full edición, dice, canal, pues Batres te recomendó y fui, dice. No, le recomiendo full edición. Se lo recomiendo, la verdad, de corazón se lo digo, full edición es un amigo de que él hace todo lo que es tutoriales para teléfono. Precisamente él hace todos sus arreglos, ediciones y todo a puro teléfono. Y ahí van a aprender mucho, se los aconsejo. Y se los recomiendo, de verdad. Vayan a visitarlo, en serio. Él hace muy, muy buenas, ¿cómo se llama? Muy buenas ediciones. Banners, everything, todo. Él hace logos, él hace de todo. Entonces ahí van a aprender mucho, se los recomiendo, la verdad. Amigo dice, yo quiero tomar una sopa de... ¿Qué hacen en Brasil? ¿Qué? Es sopa de... Lijiza. ¿Cómo así? ¿Lijiza? Dice que es buena para la riuna, para la rodilla. No se dice riuna, o se dice riuma. Batres, no sé, me ha olvidado la mascarilla. No, amigo, vamos a... No sé si... Hazme un favor, no digas en qué video vas a comentarme, pero déjame un comentario, pero no pongas números, sino que pones así en letras y yo voy a copiarlo y luego lo voy a eliminar para que no te afecte, ¿verdad? Déjame en cualquiera, de todos modos a mí me va a llegar la notificación en qué video me vas a dejar tu número, poder salvadoreño, ya sabes. Qué cool es que te ayude en mis videos, dice. Sí, la verdad que sí, fue una edición muy buena, la verdad se lo recomiendo. La verdad que sí se lo recomiendo, Full Edición, porque él hace videos de ediciones y ahí van a aprender mucho, en serio. Yo me quedo admirado porque solo con el teléfono Android él trabaja y hace las ediciones al 100. Se lo recomiendo, la verdad. Los que puedan ir a visitarlo para que ustedes puedan aprender un poco más también, ¿verdad? Eso sopa de ligosa, dice. No sé qué será esa sopa, José. La verdad, no sé qué sopa será. Bueno, te dejo, brother. Dice, hoy te iré a comer. Dice, dale, Gerald, gracias por estar aquí, brother. Y ahí estoy pendiente con tu playera, brother. Ya sabes, ahí vamos a estar pendientes. Ya estamos ahí. Pulgarcito, llegaste, dice. O ese pulgarcito. Es que pulgarcito se pierde por ratito, la verdad. Yo no sé por qué. Se me desaparece de la vista de una vez. Dice, saluditos, amigos. Bendiciones, feliz. Resto del día para todos, dice Yahei Márquez, gracias, perdón, gracias amiga por haber pasado, por estar aquí compartiendo con nosotros un momento, ¿verdad?
Lini Low todavía sigue aquí, al fin apareció otra vez y la Jaimita se fue, ya no vino. Pues como le digo, saludos, hermosa mamá, dice, tan pulga que es, se pierde. Son las ligosas que tú le echas sal, esa sopa la hacen en Brasil. ¿What? ¿En serio? ¡Wow! ¡Arr! Las babosas. ¡Wow! No, gracias. Está bien, Patricia, ahí te dejo mi número. Sí, o tal vez si no, para no hacerlo así, como que, no sé, tal vez si quieres dejarlo ahí, pero igual. Yo solo me cae la notificación, poder salvadoreño, yo lo copio y te borro el mensaje para que no tengas problema, ¿vale? Entonces ya tengo tu número y nos ponemos de acuerdo, ya que tú estás aquí cerca. Entonces en cualquier momento yo te puedo ver por ahí, porque yo viajo mucho allá a Baltimore, entonces ahí te puedo yo ver, ¿va? Y ahí te la puedo regalar. No, hombre, Chele, aquí he estado, dice. Solo Josué estaba haciendo sus preguntas y Pulgarcito se desapareció. Y el otro, este también, Garci Flow. Solo así se fue, ni siquiera se despidió. Nunca te voy a. Voy a salir a compartir otra vez. No, hombre, ya no. Ya nos estamos siguiendo porque ya me quedé con 14. Y por si no han dejado sus deditos, amigos, se los invito a que lo dejen. Ya que ya me voy despidiendo porque ya es tarde. Y me están. Dice saludos, Pugacito. Dice: ese Garci Flow no es normal. Este Gani se fue, creo. Dice. Sí, Pulgarcito, la mera neta que sí. No, es que es de ambiente, Garci. Mi respeto, buena onda por todo. Lini, gracias por seguir aquí. Gracias, pero la verdad es que sí, ya creo que me voy despidiendo. Creo que estás que te vas y nunca te has ido, dijo la canción. Sí, último mamá, dice, hace una sopa en Brasil, sopa del. Ligosas, dice, a sopa de babosas, amigo, dice que es buena para la riuma. Josué, yo te puedo conseguir, yo le puedo conseguir un montón de esas si se las mando para allá, porque aquí abundan, pero si se las quiere, yo se las mando. Eso no se come, creo. No, pues yo no quiero probar eso, José, de nada baboso, ¿no? Dice. Y José, ¿qué tiene triste cada día? Dice, ¿qué pasa? Lo veo más delgado, dice Pulgarcito. Yo ayer me llevé 1 hora, 10 minutos para decir, despedirme. Dice, sí, la verdad que ahorita ya tengo que, creo que ya cumplí la hora, Lini. Ya cumplí la hora desde que dije que ya íbamos a terminar porque, pues ya estuvo. Guácala, guácala, dice, eso es veneno, Camila, dice. Eso es lo que yo digo, tía Mariela, de que yo las conozco, pero eso no se come. La verdad, no sé por qué es de que allá sí se lo comen, ¿verdad? Dice Optimo mamá, dice, un gusto verte por acá, dice. José, José solo piensa en comida, dice Lini. Ay, 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 solo botando el fresco, amigo. Pulgar, saludos. Mi insurciso favorito es de. Es que este pulgarcito solo a botar el fresco llega, José. Dini Love dice, es lo más difícil el adiós, dice. Sí, la verdad que sí, porque pues porque ya, pero ya solo me quedé con 14 y insurciso, ¿qué es eso? Dice José, explíquele autismo qué es insurciso. No sé si varias personas conocen esa palabra de insurciso, pero yo creo, no sé, José creo que me estaba comentando un día que no sé qué tiene que ver con la Biblia, no sé con qué idioma, la verdad no entiendo. José me lo estuvo diciendo, pero no le entendí mucho. Los viajeros, hey, amigo, por ratito estoy acá, dice, es que estoy de turno. Sí, viajeros, comprendo, mi hermano, yo te agradezco por tu presencia, hermano. No te preocupes, que yo tengo clara las personas que pueden, pues van a estar, y las que tienen que trabajar, yo entiendo, ¿verdad, brother? Dice, y de litros voto, dice, para que alcance para todos. Este pulgarcito. Amigo, les cuento, Margarita está haciendo canoas de plátano. Dice, pero Josué, ¿cómo va a hacer eso? Hermano, yo con una gran hambre aquí y usted todavía ponerse a hablar de eso, wow. Insurciso, creo que
era algo que le quitan a lo, o no sé, no estoy seguro. Sí, yo creo que sí, full. Yo creo que sí, eso fue lo que me dijo José. Yo creo que sí, pero me lo dijo de otra manera, José, pero sí, eso es. Eso pensé yo desde antiguo. Pulgarcito dice, salud, dice el poder salvadoreño, Pulgarcito. Sí le creo, por turno viene, dice, estos viajeros son unos cracks, dice. Sí, la verdad que los viajeros, pues aquí han estado en el vivo pasado que estuvieron y se los agradezco de todo corazón. Camila Insurciso dice, ay, qué dolor, dice. Pura edición, exacto, eso es, dice. Lo bueno que vienes por ratos, viajeros, ese ve, eso es lo importante, Chapines. Esa es la actitud. Sí, eso, dice Fura Edición. Bueno, mis cuates, dijo el guatemalteco. Creo que me voy despidiendo ya porque, pues porque hay que ir a cenar. Al menos aquí ya son las 7:30. Bueno, 7:40 ya. Creo que en El Salvador son las 7, 6, 5:40, creo que en El Salvador. Y más que José ya empezó a hablar de las canoitas de plátano, wow, ahí nomás llegué porque yo con eso agarro bajón. Full edición, dice, creo que ya llegó a los 100, dice, aquel día estuve en su en vivo, un mexicano donaba y donaba, dice. Sí, yo creo que sí, ya le llegaste a los 100 mil, ¿verdad? Full edición. Si ya le llegaste a los 100 mil, mi hermano, te felicito, la mera verdad, te felicito de todo corazón porque te lo has ganado, ¿verdad? Si ya le llegaste a los 100, wow, algún día seré colocho, dijo el Wisquilba. Oh, qué habla, me perdiste. Esta linidita solo se pierde, nada más, yo no sé qué onda, la nini. Patricio, fue un placer, amigo, dice. Si puedes recoger energía, baile desde llegue tarde, salud. Falta 15 minutos para el party. Hoy, oh, ok. O oh, 15 minutos falta, entonces yo creo que sí, nos quedamos entonces hasta el 15. Sí, ya llegaste a los 100 mil, ¿verdad? Full edición, te felicito, brother, por el número grande que tienes, brother, la verdad. Mil felicidades. La verdad, te felicito, brother. Y espero que varios amigos de los que están aquí conmigo pues hayan ido allá contigo porque creo que van a aprender mucho, en serio que van a aprender la forma que él edita sus videos, la forma que él edita cualquier cosa que él quiera hacer, la hace solo con el teléfono. Así que a muchos les va a servir y se los recomiendo. Además tiene que alistarte para el baile, dice Orlando, sí, Orlando, sí es cierto. ¿Qué quita el propucio del pie de la Biblia? Dice lo que no está justicio eran los pecadores, no pecadores, dice. Si no tiene Zona Califa Dance, les recomiendo. Sí, si no tiene también a Zona Califa Dance, los recomiendo también porque se pone alegre ahí. José es un crack, dice. Sos su anillo, dice. Con su anillo, dice. Pulgarcito. Sí, a rato llegó a los 100, dice. Full edición llegó a los 100, dice. Sí, hombre. Pero si llegó a los 100, mi hermano. Full edición, Lini es un amigo de México. Y él se encarga de. Él se encarga de. O sea, él hace todo lo que es ediciones en puro teléfono Android. Y te lo recomiendo para que aprendas, la verdad. Te lo recomiendo que lo visites porque es un amigo que tiene. Bueno, ahorita ya creo que acaba de llegar a los 100 mil y estoy feliz por eso porque ya le digo, lo felicito por ese gran logro porque llegó a los 100 mil, ¿verdad? Entonces, vamos, pero vamos por más, full edición. Vamos con todos los poderes para adelante y gracias por estar aquí siempre acompañándome, brother. Te agradece. Saludos al Babilónico. Yo se llamo Pulgarcito. Full, ahí trabajo de. ¿Cómo es? Full, ahí abajo de ti es un canal grande de tutoriales muy bueno. Este Full Edición tiene dos, creo yo que tiene uno
de juegos y uno que se llama Full Edición, que es el mero bueno. Pero en ese van a aprender mucho porque, no sé, Pulgarcito es el que lo ha visto porque él ha visto cómo él edita sus videos y creo que también Chapina GT y yo que también estoy ahí viendo sus videos, ahí cualquier ratito me meto yo a ver algo que necesito, pero sí, tiene muy buenas ediciones, la verdad. La verdad que sí tiene muy buenas ediciones y se lo recomiendo para que aprenda ese Autismo Mamá, ese blog, dice todas maneras, pero con mi otro avatar, aunque entro cualquiera de los dos, porque ahí sí me ven. Exactamente, ahí sí, Orlando, ahí sí te ven. A mí me ayudó y me gustó, dice. ¿En serio? ¿Ya viste el video de él, autismo? Sí, no, la verdad que es muy bueno. Full Edición es un crack, la verdad que es un crack en lo que es edición y mi respeto, la verdad. Pero para los que no estén con él, lo pueden ir a visitar, ¿verdad? Lo dije, bueno, Patricito, me despido. Más rato tendré más tiempo para estar en tu envío. No, ya me voy también, viajeros. Ya me voy también, brother, no te preocupes. Ya, gracias por tu presencia, la que más cuenta, mi brother. Y gracias por haber llegado, la verdad. Te lo agradezco mucho, brother. Saludos hasta El Salvador. No está seguro de ir, dice. Orlando, yo creo que maybe, dijera aquel, yo creo que sí. Ya vamos a ver qué pasa. Ay, me agarró un dolor aquí. Ay. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, mis amigos, para que se las ediciones que Full Edición hace, la hace de un teléfono Android, banner, intro, miniaturas y todo eso. No, la verdad que Full Edición es una persona que hace de todo y él, mi respeto para trabajar. Tía Mariela, ¿quién llegó a sus 100 mil? Dice, ah, el amigo Full Edición, el que llegó aquí ahorita, Full Edición, él, pues yo creo que ya tiene un poquito más de 100, pero acaba de pasar los 100, pero ya está en los 100 y gracias a Dios de que ya dio otro paso y ahorita pues le digo, vamos por más y primeramente Dios, vamos por más, ¿verdad? Wow, ese ya lo vi full. Sí, la verdad que sí, Lini, te lo recomiendo. Vas a aprender mucho. Precisamente ahí vas a poder poner tu banner, Lini, la verdad. Vas a poder poner tu banner y lo vas a hacer bien nítido. Él hace unos diseños, mi respeto. Full, te felicito, ya estás ya sí en 100, dice. Batre, dice, muy buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Dios me los bendiga. Panchita, amiga, gracias. Gracias, Panchita, ya nos estamos despidiendo, pero como dijo la canción, estás que te vas y que te vas y no te has ido. Y Panchita, muchas gracias por haber llegado, tu presencia es muy, muy bienvenida aquí y te agradezco mucho por tu presencia, amiga Panchita. Gracias por haber llegado. Ok, voy a verlo porque necesito aprender a hacer un banner. Sí, tía Mariela, es en serio. Yo creo que autismo ya lo fue a ver, Pulgarcito. Pero él hace puras ediciones, no necesita computadora, no necesita nada. Solamente con el teléfono Android y ahí hace las ediciones y las hace excelentes. La verdad que se lo recomiendo mucho, ¿verdad? Dice, voy a verlo si necesito, dice. Ricardo Woman dice, hey every young new. Oh, dice Lini. Lo voy a compartir, dice Lini. No, ya no, Lini. Ya, relájate. Autismo dice, te saluda Ricardo Woman. Ha de ser nueva por acá, pero yo no sé. Sí, yo ya fiel con full. Me llega autismo, esa es la actitud. La verdad que él es un buen muchacho de que hace los videos de pura edición y a mí me llega, la verdad. Y la vez pasada estuve en vivo y wow, vi yo que se le cayó uno, ya tenía cuatro, creo yo más, y se le cayó y solo se le cayó, subió el otro y un solo aparecieron casi 500 ahí, digo, wow, algún día, dije. Pero sí, es muy bueno, muy buen amigo este Full Edición, la verdad.
Dice, entonces solo autismo. No, a ti no fui, dice, no full, dice, lo voy a compartir. No, a ti no, dice, a full, oh. Entonces a mí no. No está bien, Nini, compártelo ahí con tus amigos, porque él sirve de mucho, sus videos serían buenos compartirlo, porque a muchas personas le puede servir eso. Profe Du dice, saludos desde Costa Rica, pura vida, profe, gracias por haber llegado, mi hermano, yo creo que acabo de pasar contigo, dejándote mi firma por allá en uno de tus, no sé si pasé con esta y pasé con la de Bartlett, con la de Chapines, no sé, pero pasé con una de las dos, yo creo que con esta fue. Y saludos hasta Costa Rica, mi hermano, pura vida. Dice aquí. Ahora vamos por el millón, full dice. Exactamente, tía Mariela, vamos por más. Eso es lo que le digo yo. Creo que hace fue el brother porque él pasa muy ocupado. Lo que es full edición pasa muy ocupado porque hace de todo, ¿va? Mis amigos, bienvenido, mijo. ¿Cómo estamos? Hola, acabo de llegar. Dice, sí, brother, ya casi está. Veniste a cerrar la puerta porque ya nos vamos. Así es, profe. Profe Du dice, pura vida. Sí, así es, la pura vida hasta Costa Rica. Amigo, saludos, dice, saludos, Lini, dice, es que, Lini, lo que pasa es que Josué a veces se pica escribiendo y no te había visto de plano en tu comentario, pero ahí está saludante. Saludos, Batres, dice, Camilo Delgado, gracias, gracias, Josué, gracias por haberme acompañado aquí hasta el final, casi le llegamos a las 2 horas y media. Faltan 8 minutos, no, 7 minutos. Pero si ustedes quieren, ya nos podemos ir para que puedan ir a hacer sus quehaceres y después pues ya a dormir, ¿verdad? Me voy loco, dice, la próxima fijo estaré de nuevo. Dios la bendiga a todos. Dice, gracias, Chapines. Avísame, brother, cuando vas a tener tu. Bueno, yo igual me entro a la notificación, pero ponete pilas para hacerlos el en vivo, hombre. Ahí estaba esperando yo porque vos ya me habías dicho qué ibas a hacer, pero yo nunca vi que. Y yo ayer no pude porque ayer tuve un viaje muy largo. Fui a otro estado y pues me salió. Vine ya tarde, ya no lo pude hacer. No que yo los viernes lo hago, pero el próximo sí lo voy a hacer viernes. Entonces ahí estamos pendientes, ¿verdad? Dice ya casi van a estar las canoas de Margarita. Dice, eso es todo, Josué. Que las aproveche porque la verdad es que. Eso se ve una delicia, yo lo vi en el video de Didi, wow, se ven bien riquísimas. Ya no pude, loco, dice. ¿Qué pasó? ¿Ya no te dio opción de hacer en vivo? Dice Alexis, hola Alexis, hola. Dice Alexis, dice, oh sí, Alexis viene de Outlooks. Thank you for coming, Alexis, thank you for coming. Dice, a mi amigo, dice, me voy a quedar un poco más, dice, acabar a las 6, andate, dice. No, hombre, a las 6, no, brother, ya, yo creo que ya va siendo hora, pues yo creo que ya va siendo hora, ya, ya solo quedan 5 minutos, 5 minutos y nos vamos. Decíamos, saludos, Chapines, Aventura, ya llegué tarde, Aventuras con Bachitas, no, no, nunca llegas tarde, amiga, yo respeto los quehaceres de todas las personas. Porque la verdad es que hay muchas personas que pasan ocupados y pues se les entiende, la verdad se les entiende mucho. Les dejo saludos desde Costa Rica, profe Edu, dice Camilo y José Delgado, ya te dejo saludos desde Costa Rica, dice. Gracias, profe, gracias por visitar ahí. Hola amigos, dice Alexis. Thank you for coming, Alexis. Thank you. Autismo dice Alexis, hi, thank you for your coming, dice. Autismo dice, mis amigos, amigo dice, bueno, qué mal, dice, qué mal, dice, 9 minutos para el party, yes. Yo solo tengo 3 minutos más y me retiro, la verdad. Aventuras con Panchita, dice, profe, un gusto verlo por aquí, dice Pulgarcito, mis amigos, dice. Sí, profe, Edu, dice, ahí educa a este Josué, es un poco malcriado.
Va, chido, dice. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. Mis amigos se llama el canal de él. Él es un chamaquito también de que va empezando. Como dice, en El Salvador es un susipotío. O sea, un, ¿cómo le dice? En Guatemala es un güiro. Él está empezando con su canalito, tiene muy pocos y los que quieran ir a visitarlo, pues pueden pasar con él, ¿verdad? Él se llama Mis Amigos, así se llama el canal de él. Bueno, mis cuates. Te llegan, otra vez volviste, brother. Ya llegó por quien lloraban, dice. Sí, hombre, estabas ahí con todo y tan rápido comiste, brother. No, hombre, imagínate que yo no he comido. Amigos, dice, sí, no tienes la zona Califa Dance, la recomiendo que lo busquen. Vamos a tener música con el DJ Gio. Así es, pueden visitar a la casita de zona Califa Dance. Eso se ponen en ambiente más tarde, ¿verdad? Y pueden ir. Ey, apoyarlos directo. Ey, hay que apoyarlos directo. Sí, brother. Fíjate que yo, como te digo, de Gerald, yo siempre he ido a visitarte, mi hermano, pero yo no me ves, y no es porque yo no quiera estar ahí, sino que no me ves, brother, y ahí sí que qué puedo hacer, va. No te puedo así como que, si tuviera, fíjate que en los en vivos donde me ven, es donde tengo llave, donde soy moderador, ahí sí me ven, pero en varios yo no me veo. Entonces, por eso es de que yo no puedo visitar a veces con la cuenta de Batres, entonces me meto con la de Chapines, pero ahí estoy siempre. Subí video, hombre. Yo no he visto que subas video. Dice, rápido se la come. Pulgarcito dice, WTF, dice, rápido te la comes. Dice, hola a todos los del chat, muy buenas tardes. Dice, aventuras con, de Panchita. Muy buenas tardes, dice. Llega Josecito, saludos mis amigos, dice. Ese Pulgarcito, dice Mario. Ay, ay, ay. La cuenta de Batres se va fantasma. No sé. No se ve si no tiene llave. Exactamente. Eso es lo que estoy tratando de explicarle ahí al amigo de Gerald. De que yo no tengo. Yo me voy a revisión todos mis mensajes. Y a veces no me ven. Porque no, ni siquiera se va a revisión. Sino que definitivamente no me ven. Entonces, si yo tengo moderador, si sí me ven. Pero si no, troné. Entonces, ahí estamos, el poder salvadoreño, mis amigos, dice va chivo, dice pulgarcito, qué chistoso. Mario dice, Tejada, salido, dice, sí, ese pulgarcito es un enfermo. Yo soy de pulgarcito, pulgarcito es un gran loco, Mario. Este pulgarcito hay que amarrarle las manos al ingrato. Hablando lo mismo, me pasa a mí, dice, sí. Mis amigos dice saludos también a Pulgarcito, dice, hola Orlando, dice, Panchita te saluda Orlando, salúdame ahí a mi amiga Panchita porque es una amiga muy fiel, la verdad. Bueno, mis amigos, creo hoy sí, ya me pasé ya. Me voy despidiendo y nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a tratar de hablar del tema de que querían hablar de mi historia. Así que les agradezco por su presencia y por haber estado aquí hasta el final conmigo. Y la otra semana sí, preparen las preguntas porque voy a hablar de la historia, de lo que quieren saber, de lo que, cómo llegué o cosas así, ¿me entienden? Entonces, bienvenidos al directo de Batres, dice este pulgarcito. Los está dando la bienvenida de nuevo. Es El Salvador Blue, gracias por pasar, mi hermano. Yuri Ruiz, hola, primera vez que entro. ¿De dónde transmite? ¿De dónde transmite? Estoy aquí en ¿cómo se llama? En Baltimore. Ah, por aquí estoy. Saludos para todos. Y Tequisha dice saludos, dice adiós de una vez, dice. Ok, Batres dice, un placer haber estado aquí acompañándote. Dejen sus deditos arriba, por favor, los que los olvidó, dice.
Así es, mis amigos, déjenme su dedito, por favor, y se lo voy a agradecer mucho porque me van a ayudar. Bueno, mis amigos, los dejo entonces. Tía Mariela, yo se llamo Puracito, el profe Edu, el Salvador Blue, Lini, por aquí estuvo también el poder salvadoreño, mis amigos, The Gerald, Panchita, Orlando, Lini, ya dije, Mario Tejada, Tío Rolando, Alexis, muchas personas que estuvieron aquí, se los agradezco, Chapines GT, cuídense mucho y creo que nos vamos a ver en la próxima, en el próximo directo. Y gracias por haberme acompañado hasta el final, los que se quedaron, mil gracias. Y nos fuimos, porque si no, nos van a dejar en la calle y tengo que ir a comprar tortillas todavía. Feliz noche para todos, el Poder Salvadoreño, gracias, feliz noche para ti también, brother. Y ahí estamos, como te dije, lo que vamos a hacer es poder, hazlo así y a mí me va a entrar la notificación y yo voy en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, los dejo, mis amigos, que pasen una linda noche todos y que Dios me los bendiga cada uno por nombre. Si no han dejado sus deditos, déjenmelos, por favor. Ya solo faltaban 8 para los 100 otra vez, pero ya no se pudo. Para la próxima, gracias por haber venido. Que Dios los bendiga a cada uno, hasta donde se encuentren. Panchita, Lini, mil gracias. Autismo, tía Mariela, a todos los que estuvieron, mil gracias. Se los agradezco porque la verdad, al principio me sentía triste y todo, pero nomás que empezaron ahí con las bromas, pues me alegraron y se los agradezco de veras de corazón. Gracias a todos y que pasen una linda noche. Como dijo José, ¿cómo se apaga este volado? Nos vemos, nos vemos. Me despido porque no los quiero dejar aquí. Me despido en 3, 2, 1.